Bien, pues buenos días. Un nuevo placer estar en Alicante, el último por este año. Hola, ¿puedes cerrar? Hemos dedicado este año tres conferencias a completar algunos temas tangentes quizá a la música, pero directamente relacionados o bien con la música, o bien con el lenguaje, o bien con el binomio que la relaciona a los dos. La primera que hicimos este año estuvo dedicada a aves cantoras, algunos estaban. Ya está en YouTube hace un mes. La segunda hace otro mes la dedicamos a algunos primates simbólicos, chimpancés, bonobos, grandes simios. Los demás, que hasta donde la ciencia sabe hoy, pues no aprenden estas cosas, pero los grandes simios, que son nuestra familia, sí tienen función simbólica. Y hoy, para completar o cerrar este cuadro, pues son lo que se llama comúnmente, se conoce vulgarmente como niños salvajes. Principalmente no porque sean salvajes o en mayor o menor medida, sino porque cuando se les ha encontrado, algunos de ellos, algunos sí, consiguieron volver a aprender o aprender de nuevo a leer y a escribir, pero esto es una regla, no se puede decir cruel, es así, es absoluta y universal. Si un humano no es expuesto al lenguaje, da igual la modalidad, da igual que sea habla, que sean lenguajes de gestos o escritura, algún tipo de lenguaje. Antes de los 12, 13 años, entre los 12 y 14 está el límite en función de las personas, pues hay una ventana aquí, es una forma de hablar, se llama periodo crítico, en el lado izquierdo se cierra, es decir, nacemos quizás no predispuestos, pero sí con un gran abanico de posibilidades. Con la audición pasa igual, los bebés distinguen muchas más discriminaciones sutiles, se llaman así, entre fonemas que un adulto, esto es literal. Es decir, oímos mucho de bebés y en función de lo que vamos oyendo alrededor, pues se van eliminando ciertas conexiones. Con el lenguaje es un caso especial, porque no se trata de hablar o no hablar, sino que el hecho de hablar, aunque no sea con habla articulada, a través de cualquier código, pues significa poder preguntar, poder aprender y poder tener experiencias de cosas que de otro modo es imposible. En muchos de estos casos, ahora diré en qué va a consistir la clase, pues se les ha encontrado ya después del periodo crítico, el caso más famoso es el de Víctor o el de Genia, ahora los ilustraremos, pues estas personas ya, por muchos esfuerzos que se hagan, aprenden otras cosas, corregir sus hábitos de higiene, otras, pero hablar no. Un par de casos sí, en cualquier caso, valga la redundancia, nosotros solo vamos a dedicar la clase de hoy, mayormente, la parte central, a cinco casos, los más famosos, los mejor estudiados, los mejor conocidos, que sucedieron durante los siglos XVIII y XIX, durante la Ilustración y el primer Romanticismo. La clase, la conferencia, tiene tres partes, una general, un poco más corta, ahora daré cuenta de algunos experimentos históricos y un par de cosas generales sobre el lenguaje. La parte central, que es donde están nuestros cinco invitados, por orden cronológico, ahora se verá. Dos son de los tiempos de Bach, otro de los tiempos de Napoleón, perdón, dos de los tiempos de Napoleón y uno y dos niñas más recientes de la India de 1920. Y al final, una última sección, también más corta que la central, sin entrar en tanto detalle, haremos un repaso muy rápido, como dice el Mota, ¿no? Muy rápido, dice, porque no caben. A otros muchos casos, algunos criados por lobos o por perros, otros por monos, estos son más recientes, del siglo XX. Bueno, criados tampoco significa que todos son igual. Hay quien ha pasado 5 meses en la jungla con estos animales, o el caso de Mémy Leblanc, uno de los que veremos con más detalle, pues estuvo 10 años en los bosques. Y también tengo que hacer ya la distinción crítica desde el principio. Aunque digamos niños salvajes en la literatura y en internet, no sé si genéricamente niños salvajes o niños lobo, pues todo no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que un niño, que un humano sobreviva un cierto tiempo en los bosques, como pueda, defendiéndose de estos animales, como es el caso de Mémy Leblanc, u otros que sean criados o amamantados o cuidados durante un cierto tiempo, en unos casos por lobos, en otros por monos, en otros por otras criaturas. Digo, no es lo mismo una cosa que otra, como tampoco es lo mismo el caso de Genny, que es uno de los más conocidos, de los más dramáticos, donde los humanos, los niños, son deprivados, aislados, muchas veces por sus propios padres. Son casos, pues claro, de
de psiquiatra, digo, por los padres. Pero ha ocurrido, y supongo que seguirá ocurriendo, que en ocasiones, por un hijo no deseado, o simplemente, pues, que no sé cómo calificar a estas personas, pues un nivel cognitivo, pues, bajo. Los dejan, los abandonan, los dejan un poco suelto, los tienen allí atados durante años, como fue el caso también de Kaspar Hauser, lo veremos. Y todo esto son casos diferentes. Aunque yo esté aislado, si he escuchado hablar, si he sido expuesto al lenguaje durante un tiempo mínimo suficiente, con posterioridad a este periodo crítico, yo lo podré volver a aprender. Son un par de casos, ahora los indicaré. Pero si no he sido expuesto, esto no. Digo, se habla genéricamente de todos, pero exactamente iguales no son. El factor edad también es muy crítico. Es decir, no es lo mismo que uno que aislado o deprivado o con compañía de ciertos animales cuando ya tiene 5 o 6 años y sabe hablar, que esto ocurra más temprano. Es decir, el momento, la edad, el momento en el que esto ocurre es importante, y las condiciones también son determinantes. Quiero decir que dos casos iguales pues es difícil encontrar, y por ir a entrar en materia ya, este tipo de experimentos, este señor es Robert Chatuk, es un escritor actual, murió hace poco, creo recordar que murió hace poco, y en su libro famoso, yo consignaré aquí los 5 o 6 libros más serios que hay sobre el tema, que están en inglés, pues cuando lo corrija y lo suba los consignaré, ahora no me voy a parar en eso. Pero él acuñó el término el experimento prohibido. Experimento prohibido porque, como humanos que somos, éticamente no podemos hacer esas cosas. Es decir, adrede aislar a un humano para ver que lo que ellos querían ver, que es lo que vamos a ver ahora. Pero el caso diferente es cuando tú encuentras una persona de estas, claro, es como una especie de experimento ideal para intentar decidir o separar la paja del heno, qué cosas puede haber aprendido en su estado salvaje y qué cosas no. O en palabras de Descartes y otros muchos, si tenemos ciertas ideas innatas, es decir, si hay algo ya que viene preinscrito en nosotros, o todo se aprende. Este es el famoso debate naturaleza versus cultura. Si lo que somos como humanos, lo debemos todo a lo que nos enseñan, o parte viene innato. Este fue un debate muy de moda durante toda la Ilustración y durante el Romanticismo. Rousseau, Condillac y muchísima gente habló de este. Era un tema pues muy candente, muy de moda. Los europeos, en 1500, en 1600, en 1700, pues habíamos empezado a surcar los mares, a descubrir otros pueblos, gente diferente, digo, por el color de la piel, las costumbres, etc. También aparecieron algunos, ya se sabía, de algunos de estos casos de 1300 y 1600, ahora iré detallando las cosas, pero hubo dos de estos experimentos ideales para la ciencia ilustrada, que fue encontrar precisamente a Peter de Hanover y después a Víctor de Aveyron un poco después, y se puso mucho empeño y muchos intelectuales en intentar enseñarles a hablar, a aprender el lenguaje, con el fin de después preguntarles a ellos para que ellos comunicasen sus propias experiencias, qué cosas habían pensado en esos años que estuvieron en soledad, aislados, etc. Ahora iremos pasando por todo. En total, bueno, casos, si uno se pone a mirar por internet, pues a veces ahí hay muchos de ellos son OACs, como se les llama, es decir, casos falsos o presuntos, mostraremos alguno también, pero en total puede haber alrededor de medio centenar, unos 60, yo tengo aquí listados unos 60 aproximadamente, aunque de todos, claro, no hay la misma información, a veces es un recorte de periódico o noticias en los últimos años en Rusia, en Ucrania, en los últimos 10, 15 años también han aparecido algunos casos de estos, no todos lobos, ¿no? Lobos ahora diremos quiénes sí y quiénes no, pero sí gente deprivada, abandonada por sus padres, etc. Digo, todos no son enteramente fiables, pero al menos medio centenar aproximadamente, desde 1300, la mayoría en los últimos dos siglos, sí. Este está aquí, pues por lo que estaba comentando de los bebés, si nacemos en un estado, como pretendió Rousseau, Rousseau decía entre otras cosas que nacíamos en una especie de estado de bondad natural. Es decir, que si la sociedad, que la causa de los males de la cultura, pobreza, hambre, guerras, enfermedades, crímenes, engaños, todas esas cosas, corrupción, etcétera, que eso derivaba de que las instituciones humanas ya estaban corruptas,
Es decir, que según el experimento ideal, si fuéramos capaces de encontrar un salvaje, no lo digo obligatoriamente, al contrario, alguien intacto respecto a la cultura, pues podríamos comprobar que ese es el buen salvaje, es un mito en efecto, pues que el hombre en su estado natural, si no era moldeado por las fuerzas de la cultura, pues era bueno, amable, elegante, una postura elegante y de buen talante, podría decir algo. Pero esto lo que se vio fue que era una idea falsa, claro. Estos personajes, muchos de ellos, pues andaban en cuatro patas, comían como los animales y en efecto nunca pudieron hablar. Y esto es de lo que más le molestaba, lo de la postura. Pues, según él, el buen salvaje ancestral en los tiempos primigenios, pues tenía que tener la postura elegante, como la suya, erecta, y no comportarse como un animal. Bueno, ahora iremos viendo todas estas cosas. Ella es la loba famosa que amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Y en esta transparencia me detendré muy poco, solamente por apuntar seis o siete grandes temas o grandes fenómenos que indican que el lenguaje o el habla tiene un componente genético muy fuerte. Claro, el componente genético no es todo, ya lo he aclarado. Si yo no soy expuesto al lenguaje, por mucha dotación genética que traiga, no lo aprenderé. Que hay que entenderlo. No, lo que es genético, lo que se hereda, lo que la especie lleva ya consigo, vamos transmitiendo a nuestra descendencia, no es el lenguaje o el idioma, no es un idioma o dos ni cinco, sino los mecanismos neurales que permiten aprender una lengua 3, 5 o 50, que también los hay, los políglotas. Es decir, lo que se hereda es la estructura neural y cognitiva y no el hecho de hablar un idioma o hablar otro. Esto no es así. Pero hay una serie de fenómenos muy tempranos que ocurren en los primeros años de vida, incluso a los meses de vida, que indican que, claro, que el aparato, la maquinaria, viene ya muy preparada en función de lo que pueda encontrar. Después, si no lo encuentra, pues la máquina se apaga y ya está. En primer lugar es el balbuceo. En torno al mes 6 y hasta más o menos el año de vida, esto se llama el balbuceo lingüístico, pues todos los humanos, incluyendo los sordos, que nacen sordos, estamos durante 6 meses produciendo todo tipo de sonidos consonánticos. Es una producción indiferenciada. Se acepta que se producen todo tipo de contrastes, no solo los de la lengua de mis padres y la criolla, sino todo tipo. Esto se acepta así ya desde los años 1950, Roman Jakobson, un eminente lingüista. Incluso los sordos, digo, también hacen este tipo de balbuceo. Y claro que ellos no llegan a hablar. Después, como no oyen, pues se quedan, no llegan a hablar y ya está. Pero incluso en sordos de segunda generación, es decir, en hijos sordos, en gente que ya era sorda, hay también un balbuceo gestual en las mismas fechas. Durante unos meses, pues hay una especie de experimentación vocal en un caso, gestual en el otro. Esto es universal, estoy citando cosas que ocurren en todos los humanos. El siguiente son los índices acústicos tempranos, con un mes de, bueno, 3 meses antes de nacer el oído ya es operativo, funciona, está funcionando tal cual. In utero, una semana antes de nacer, ya distinguimos inversiones de sílabas en el exterior, son test clínicos de diagnóstico. Y con un mes de vida distinguimos contrastes fonéticos mínimos, entre consonantes L, S, I, ese tipo de cosas, vocales, el tono de voz. El tono de voz tiene que ver con si es fémina, si es varón, incluso con la intención. No entendemos, evidentemente, todo el chorro de consonantes que se oye alrededor, para eso tendrá que pasar el tiempo. Pero todos estos índices los distinguimos sin ningún problema. En torno a los 2 meses, perdón, en torno a los 2 años, un poco antes, se produce el primer descenso programado de la laringe. Y la laringe va a descender, ¿no? Y con todo lo que contiene, cuerdas, sobre todo, desciende. Esto es un programa genético. Hay un segundo descenso en la adolescencia, que es la moda de la voz, ahí vuelve a bajar. Y hay un tercero a los 60 años, en torno a los 60, que se no tiene trascendencia para nosotros. El primero sí, en torno a los 2 años, en los humanos todo el bloque en conjunto va descendiendo hasta que adopta su... No la definitiva, eso ocurre ya en la adolescencia, que es la moda de la voz. Ellas pasan menos problemas que los varones, pero al final acaban hablando por término medio una quinta, más baja, mientras que nosotros una octava. Llevo 3 ya citados, el balbuceo, los índices tempranos, hay muchos. El primer descenso de la laringe, después las primeras palabras que aparecen en todas las lenguas son similares, las fonemas, quiero decir. Probablemente esto deriva pues de la configuración de los articuladores, es decir,
es más fácil para un bebé a lo mejor decir A que decir otras vocales, es decir, B, B, hacer bilabial. Hay ciertos tipos de consonantes que requieren configuraciones musculares más simples y probablemente eso tiene que ver así, pero no solo eso, también el orden de aparición de otros componentes de las lenguas humanas aparecen en el mismo orden, en todas las lenguas conocidas. La formulación de preguntas, este es el universal lingüístico más poderoso, más potente. Es decir, todas las lenguas del mundo, cuando interrogan, utilizan la construcción gramatical que utilizan. Al final, claro, el ascenso, al final tiene que haber un ascenso, ¿no? Claro, porque si concluimos, si la cadencia es descendente, es como un asentimiento. Esto probablemente son patrones también muy básicos, comunes a otras cosas, pero en humanos es invariable. Es decir, en torno a los 2 años es cuando la laringe desciende y empezamos ya a producir los primeros sonidos más. Llevamos oyendo pues desde que nacemos, pero produciendo es un poco más tarde. En torno a los 2-3 años, cuando aparece esta conducta ya completa, es decir, preguntar cosas con la entonación ascendente. Lo de las preguntas no es un tema baladí, porque estos simios que vimos en la última conferencia, ellos no hacen preguntas. Y los niños salvajes, que vamos a ver hoy, los que han aprendido, tampoco hacían preguntas. Es decir, la pregunta no es, lo que estamos diciendo aquí, su importancia no radica en el mero hecho de entonar, no entonar, que sea temprano o no lo sea, sino que la pregunta implica una petición de información. Una cosa es que yo te pida el plátano o el chupete o el caramelo o lo que tengas en la mano, porque los niños y las criaturas igual somos así, cuando somos pequeños, curiosidad hay. Pero cuando yo hago una petición de información, pues claro, eso probablemente pudo ser durante la evolución una especie de disparador cognitivo en el simio que ocurriese, o en el linaje. Es decir, ¿quién hizo la primera pregunta? Esta sería la primera pregunta, implica ya un contexto social, claro. Probablemente, pues quizá madres con sus crías, todo esto que estoy citando ahora está aceptado ya para Homo ergaster hace 2 millones de años, vocalizaciones afectivas y ese tipo de cosas, pero permanece todavía en el reino de las teorías y ahí lo vamos a dejar. En cualquier caso, las preguntas es el universal más poderoso que existe, lingüístico más prominente, es también de aparición temprana, pero no por la conducta vocal, decía, incluso antes de aprender a preguntar con la entonación correcta, la conducta de petición de información ya existe. Es decir, antes de vocalizar correctamente preguntando, los niños humanos hacemos lo mismo pero solo con la entonación, meses antes bastante. Incluso antes de hacerlo con la entonación, la conducta de inquirir, insisto que hay que distinguir, no es lo mismo pedir la manzana o lo que te apetezca que otro, pero también se hace. Por ejemplo, si un adulto desaparece ante una situación que no se comprende, esa conducta es propiamente humana, parece que es innata o muy temprana y por eso la estamos citando. Después hay una serie de síndromes, es decir, todos estos hechos lo que muestran es que el hecho de hablar o tener un lenguaje es algo vital para un humano, viene preprogramado, aunque no venga todo instalado. Por ejemplo, el hecho de que algunas personas, es decir, ¿cómo son dos cosas diferentes? La inteligencia o la capacidad global de lo que sea y el hecho de hablar. Hay síndromes donde hay retraso mental, se llamaba ahora discapacidad intelectual, se llamaba antes, perdón, ahora se llama discapacidad intelectual, de personas que son cognitivamente incompetentes, que no aprenden muchas cosas, pero que hablan con toda normalidad, o incluso personas que no tienen ningún problema de cognición, pero son paralíticos cerebrales, que no tienen ningún movimiento. Está el caso este más dramático, este San Pedro, uno que ya murió hace unos años aquí en España. San Pedro, creo que se llama, ¿no? Es decir, cómo se puede preservar la inteligencia y perder el lenguaje, o tener la inteligencia o la cognición, si no quiero hablar más general, dañada o alterada, y en cambio tener el lenguaje intacto. Concretamente, aparte de la población con rasgos autistas que hay, pues también hay algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Williams, aquí ya le dedicamos una conferencia también hace años en Alicante, está en el canal. Pues ellos también tienen problemas de comprensión y problemas de cognición, pero hablan pues, sin ningún problema. Es decir, conjugan, declinan. El lenguaje en ese aspecto no está alterado. En otros más sutiles sí, pero tampoco es el caso ahora. O incluso casos precoces, los voy a citar en un momento, estaban por aquí. Aquí tenemos 2 casos precoces. Es decir, lo que indican estas cosas que he citado, que en el canal hay información suficiente todos estos años. Y los dos que voy a citar es que, claro, la maquinaria está ahí, el mecanismo está ahí y lo que necesita es
el combustible o las piezas o lo que tenga que procesar. Pues si tengo una planta envasadora, pero no tengo nada. Entonces, envaso botellas de plástico, pero ¿qué envaso? Eso es el... Estos dos casos, aquí está la cita, la incluiré también, ya está, ya la hemos divulgado hace muchos años también. En 1981 se informó de un humano, estos son niños precoces al revés, en el quinto mes hablaba ya, en el sexto mes utilizaba 50 palabras, no hablamos hasta a partir de los 2 años, gente de media, ¿no? Gente normal, si se me permite hablar así. En el sexto mes 50 palabras, y a los 3 años leía, hablaba en cinco idiomas y leía en 3. Claro, no hablaba como un adulto, no se está diciendo que tenía ese vocabulario, sino que hablaba. El otro caso, 5 años después, informado, el de Feldman y Goldsmith, en el tercer mes ya utilizaba frases cortas, en el sexto mes podía mantener conversaciones, o sea, significa que respondes al adulto con lo que tú sabes, no que pueda hablar como yo estoy hablando aquí, y en el 12º mes, es decir, el año de vida, ya podía leer libros sencillos. Bien, pues como introducción, este es un diseño de Leonardo, de ruedas dentadas y mecanismos, grúas, poleas, etc., una metáfora, una imagen, para el hemisferio derecho. Ilustro las cosas con el hemisferio izquierdo cuando hablo, y usted es igual, me percibe el izquierdo, mientras que si aparejo una imagen, una analogía, una metáfora, para explicar la misma cosa, en ese caso es el hemisferio derecho. Y este igual, es simplemente una inversión de los papeles, es decir, lo que estamos intentando hacer con esta y con la anterior y con la primera y con muchas de las clases que hemos dado durante estos años, sobre todo las que tienen que ver con neurociencia, evolución, música y lenguaje y estas cosas, no las de corte histórico musical, pues es intentar entrar en la caja negra pues por donde se pueda. Es como en la clase de hoy lo ilustra bastante bien, el experimento prohibido. Es decir, con humanos no se puede hacer todo lo que, no es que se deseara, pero claro, sería muy rápido averiguar muchas cosas. La ética lo prohíbe y a mí me parece bien. Pues aquí tenemos el caso inverso, como el planeta de los simios, pero 500 años atrás, ya consignado el pintor. Y este es un cuadro de un romántico que pintaron muchas estas cosas, que ilustra el mito de Aegisto. Aegisto es un personaje también de la mitología griega romana, que también fue, porque los padres o los que tenían que haberle cuidado, pues se desentienden, lo dan a criar a lobos, cabras, toda clase de... Ahora veremos algunas cosas más. Y forma parte del mito también, como Rómulo y Remo, y con esto acabamos la primera parte. Antes de empezar a ver estos 5 personajes, también hay unos cuantos, 3-4 experimentos históricos, de los cuales también se tenía noticia, en tiempos de Rousseau y en adelante. El primero fue el del faraón Samético I. Este reinó en torno al 650 a.C., más o menos los tiempos de la fundación de Roma, en Egipto, perdón. Nos habla de él Herodoto, que es un historiador griego del 500. Parece ser que aisló a 2 recién nacidos y se los entregó a un pastor con las instrucciones de que no hablaran con él, con los niños recién nacidos, con el fin de averiguar cuando arrancaran a hablar, cuando empezaran a hablar en su momento, como se veían los niños normales, por las que vimos, pues hacemos muchos ajos y muchas cosas, y muchos eructitos, pero hablar, hasta casi los 2 años no tenemos los articuladores, los nervios y sobre todo el aparato neural no está maduro. Es como tener un gran supermercado lleno de cosas, a lo mejor a los 2 años, pero si no tienes el personal, es decir, no puede, las cosas no son tan sencillas. Pues según dicen, claro, la lengua con la que empezaron a hablar, esa sería la lengua original. Unos decían que sí, la de Adán, otros los de antes de la Torre de Babel, que es el mito de la Biblia, es otra versión. Según dice Heródoto esto, yo no creo que Heródoto era una persona sensata, observadora, simplemente viajaba y anotaba las cosas, pero según Samético y algunos, dice que habló en frigio, porque lo primero que dijo parece que fue becos significa pan, en frigio. En cambio Aristófanes, el de las comedias, y otro más, un tal Apolonio, ya decían que realmente lo que había dicho era un be, había imitado a las cabras. Estaba con un pastor y que realmente el niño, esto ya lo dijeron antiguos, que lo único que había hecho había sido una onomatopeya del marido de la cabra y que ya está. Dice que voces críticas en el momento también las hubo. Bueno, estos casos en realidad lo único que indican es
Pues más bien la idiosincrasia o la vanidad de los que lo diseñan. Unos les gusta oír en frigio, otros les gustaría oír en hebreo porque era la lengua de Jesús. Este es el más antiguo, el de Samético, aquí se consigna. Y se consiguen los otros dos, ahora os comentaré un poco mejor. No es Jaime I, es Jacobo IV, esto es un error mío. Jacobo IV de Escocia, pero este es posterior. Bueno, este dijo que fue en frigio. Hubo otro... Ah, perdón, es que lo tengo duplicado. Este era una general, o sea, esta es la explicación general, ahora yo lo aclararé. Esto es lo que decía antes, que esta postura cuatro patas es de lo que más desagradó a Rousseau y a otros. Él es Samético primero, él es Heródoto, él es Rousseau, una ilustración de la época. Aquí tenemos el segundo, es Federico II de Hohenstaufen. Este reinó en torno a 1200, los tiempos de la Catedral de Notre Dame, Perutín y compañía, más o menos por ahí. Se le conoció como, tenía el sobrenombre de Stupor Mundi, es decir, de dejar deslumbrado al mundo por sus conocimientos. En esta época y antes, muchos personajes de la nobleza y reyes eran analfabetos. No digo todos, e incluso en el Renacimiento Carolingio, Carlomagno y otros no. Pero por toda Europa, muchas dinastías, la gente entonces no. Mientras que Federico II pues hablaba nueve idiomas, escribía en siete idiomas, es decir, un auténtico erudito. Fundó también la Escuela Siciliana de Poetas, fundó la Universidad de Nápoles en 1224, y él fue rey de Sicilia, de Chipre, de Jerusalén, emperador del Sacro Imperio, un montón de cosas. Es el experimento que intentó. Parece ser que dejó un bebé con unas ayas, o sea, nodrizas, matronas, con la misma instrucción, que no, en algunos casos se dice que incluso les cortaron la lengua, otro, el Jacobo, ahora era mudo, el pastor, como sabéis. En cualquier caso, aquí, por lo que se lee por aquí, parece que al final las escondidas, pues las ayas, pues algo les diría. Bueno, el caso es que en un determinado momento, pues, el niño habló, claro, se trataba de ver si hablaba en latín la primera vez, que era una lengua, claro, en 200, o bien en árabe, o en griego, o en hebreo, que era la lengua de Adán, para ver qué era la lengua perdida de la humanidad, o bien la lengua de sus propios padres. Bueno, al final tampoco habló ninguna, incluso algunos de estos acabaron mal, lo veremos al final de la clase de experiencia. Si tú ahí privas a un humano de contacto físico, ¿no? Mientras tenga contacto físico y cierta relación, pues sobrevivirá, pues estos son daños. El siguiente, bueno, este es que no me ha dado tiempo, parece ser que también hay un turco, un emperador turco de estos tiempos, que intentó algo parecido a un tal Bocolab Barca, pero no me ha dado tiempo a comprobarlo, de modo que este no puedo contar mucho. Este parece que utilizó sordomudos para estar al cargo de estos bebés. Este sí es el que decía antes, Jacobo IV de Escocia. Es ya de los tiempos en pleno Renacimiento y intentó el mismo experimento. Dos niños, en este caso los puso a cargo de un mudo en esta isla que hay en Escocia, que es la isla de Ainsgate, y lo mismo, es decir, cada uno contaba, se dijo que hablaron en hebreo, que la primera palabra que dijeron pues fue en hebreo, pero claro, estos tipos esos no son casos, será el experimento prohibido, pero no es fiable. Ni fueron hechos en condiciones. Pues como introducción, nada más, él es Jacobo IV de Escocia. Estos son algunos de los que vamos a ver. Las ilustraciones son también una especie de metáforas, pues estar pasando a estas personas. Porque, insisto, la cuestión no es ser mudo o no ser mudo. Porque ser mudo no pasa nada. Si eres mudo pero entiendes el lenguaje, tú puedes aprender. Y como si eres ciego, pues por el braille, oyendo muchas cosas, ¿no? El problema es que los mecanismos que tienen que establecerse no se atasquen, no funcionen, y no es que hables o dejes de hablar, es que no puedes aprender nada. Aquí tenemos algunos de los más antiguos, que sí que eran conocidos, de Rousseau y de mucha gente, en 1300, en el norte de Alemania. Hay alguno más, también hay informes de algún niño oso también en 1600, pero aquí había dos, uno de 7 años que apareció, este murió poco después, y 3 años más tarde encontraron a otro que parecía tener unos 12 años, este sí que vivió hasta muy, muy avanzada edad,
y no hay más datos de estos casos, son informes muy antiguos, pero que durante los siglos se repitieron en las colonias. Ahí tenemos la molestia de Rousseau. Esto también tiene una especie de precedente, y es que cuando Rousseau, cuando aquí tenemos a Rousseau, ellos son Cuvier, un naturalista de la Ilustración y uno de los fundadores de la Sociedad de Observatorios del Hombre, decía, perdón, que cuando Rousseau se hizo famoso fue precisamente en 1754. Le habían dado el premio cuatro años antes, la Academia de Ciencias de Dijon, que es una ciudad francesa, convocaba un premio todos los años con temas de interés para los eruditos de entonces. Uh-huh. La lengua original, la evolución, porque ya hablábamos de evolución. Este señor hablaba de evolución, Lamarck hablaba de evolución, Buffon, todo el mundo hablaba de evolución. La evolución no es una idea original de Darwin. En 1880 y tantos lo que hace es documentarla. Se ha pasado 25 años por todo el mundo pintando todo el bicho que encontraba. Él desentrañó el mecanismo, habló de la selección natural, publicó sus libros, lo dejó establecido ya. Pero la idea no era original, es decir, todo el mundo venía hablando de todos los eruditos, de evolución. Se sabía que las vaquitas venían de otras vaquetas y se sospechaban cosas así. No se conocía era el mecanismo, ni había detalles anatómicos de tantas criaturas. Decía que en 1754, pues, la Sociedad de Dijon convocó, el tema de ese año era si los avances de la civilización, es decir, todas las nuevas ciencias que se estaban fundando, los continentes que se estaban descubriendo, las nuevas culturas en Oceanía, en África, si el avance en el conocimiento, esta es la filosofía de la Ilustración, había servido para mejorar al hombre en su conjunto como sociedad o no. Y el único que respondió que no fue Rousseau, y parece que por eso le dieron el premio ese año, por original. Es decir, nadie durante la Ilustración ni después hubiese respondido que no, pues es evidente, ¿no? Si la medicina ha avanzado, si sabemos más de zoología, de botánica, de sociología, de todo, muchas ciencias se fundaron las actuales, digo, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, incluso algunas en el siglo XIX también, pero él fue el único que contestó así, contestó negativamente, estableció su famosa teoría y después publicó Emilio, o de la Educación, que es el famoso libro de Rousseau. Pero Voltaire, al que no tengo yo aquí, por este hecho de si andaban erguidos los niños salvajes o no, que no, Voltaire, que era el árbitro, era la voz más reputada de toda la Ilustración, es decir, la opinión más reconocida, más prestigio, después de leer su libro, le escribió y al otro le sentó como una patada. Dijo, después, literalmente dijo, después de leer su libro, el de Rousseau, se ve claramente que deberíamos andar todos a cuatro patas. Es decir, era como que Rousseau estaba predicando una especie de vuelta atrás, que la sociedad era mala, bueno, todavía muchos siguen enseñando estas cosas, que la sociedad era mala mientras que el hombre nacía bueno, puro, en un estado inmaculado. Ahora mostraré alguna cosita más, ¿verdad? Es decir, en estos tiempos, pues apareció en primer lugar Peter el salvaje de Hanover, ahora lo veremos, una ocasión ideal de estudiar esto, y se vio que Peter, hombre, que no era malo, estas personas no son malas personas, sino que no cumplían estos requisitos a priori que ellos habían supuesto. Concretamente aquí estamos viendo algunas de estas clasificaciones, por ejemplo Linneo, que este es mitad del siglo XVIII, 100 años antes de Darwin, pues Linneo ya incluyó en su clasificación de los tipos. Bueno, estábamos encontrando también unos huesos muy grandes allá por Borneo y compañía, bueno, por muchos sitios, decían que eran de gigantes, eran de dinosaurios. La clasificación que hizo Linneo, este antes, de los humanos, los clasificaba en Homo sapiens, que éramos los europeos, los blancos. Después estaba el Homo diurnus, que me imagino que serían otros continentes, no sé más detalle aquí. Otro se llamaba Varians cultura, serían pues tribus de las que íbamos descubriendo, iba de arriba a abajo, ¿no? Porque, y al final, Locoferus, que era su último grupo taxonómico, incluía tres especies de seres a mitad con apariencia humana o algo así. Los tetrapus, es decir, los que andaban a cuatro patas, había casos informados. Y incluso en algunos síndromes también, en algunos síndromes motores y cognitivos, genéticos que se transmiten, esto a veces ocurre también. Luego estaban los mutus, decía él, o sea, los que no hablaban,
pues un nudo, por ejemplo, en la época, o cualquier tipo de problema de facial o de articulación. Y luego estaban los hirsutus. Los hirsutus eran aquellos que, con mucho pelo, es decir, clasificaban a los europeos o a los blancos como Homo sapiens, y lo demás lo iban trabajando. Concretamente citó en sus publicaciones 9 ejemplos de este tipo, de esa clasificación. Entre ellos 6 niños salvajes, los 2 que hemos visto de los monjes alemanes, otro criado por osos en 1661, bueno, criado, alimentado, ¿verdad? Tú te encuentras al niño allí, no puede, el bebé o el niño no puede haber sobrevivido solo. Otro incluso por ovejas, y 3 casos de su propio tiempo, vamos a ver 2 ahora en un momento. En cambio, estos dibujos no son los de Linneo, sino los de un alumno suyo que está por aquí, se llama Hoppius, aquí está. También representa de izquierda a derecha el troglodita Bonti o Homo troglodites, Lucifer Adrobandi o Homo caudatus, este que es un chimpancé, y un orangután que lo pintan como. Bien, pues este era el debate, saber si, claro, traumas todos tienen, que me abandonen, o que yo me escape. Algunos de los que vemos al final, pues tienen malos tratos en casa, se largaron de su casa en mitad de la selva, y 4 años después, pues se les volvió a encontrar. Pero traumas tienen todos, estés abandonado, estés maltratado, estés mudo, o en algunos casos, claro, en algunos de estos históricos tampoco se puede saber cuando se encontraron si eran personas sin déficit y no hablaban por el aislamiento que sufrieron, o si alguno de ellos, como Peter, ahora lo veremos, que parece que tenía la lengua al final, tenía algunos rasgos, se llaman signos blandos, en neurología, hay signos blandos y signos duros, malformaciones o síntomas de más entidad o menos, esto no se puede saber. La introducción está, vamos a empezar directamente a ver 5 casos, los históricamente más famosos, más conocidos, de 1700 a 1900 y poco, más o menos, llamamos ilustración y romanticismo. En 1724, cerca de Hannover, Amelín, también cerca de Amelín, donde el famoso flautista, apareció, fue avistado por un tal Junger Meyer, desnudo y sucio, un niño que parecía tener por el tamaño unos 12 años, parecía mudo, no producía sonidos humanos, y fue capturado y lo llevaron a la ciudad. Al llegar a la ciudad, la gente ya sabía que lo habían encontrado, había una multitud que lo acogió, lo llevaron al hospital de Santo Espíritu, y allí el burgomaestre, la autoridad del pueblo, pues lo dejó encerrado al cuidado de un señor, de un observador, pero claro, el otro parece que intentaba escaparse por todos los medios, incluyendo las ventanas, que se podía haber, matado. No pensaba, parecía que no pensaba en otra cosa. Muy problemático de manejar. No decía palabras, hacía sonidos, ruidos, pero hablar nada, ni respondía a nada. Y claro, hubo que usar pues métodos un poco. Dice el observador que en poco empezó a usar la vara, pues igual, que usar, ¿cómo se llama esto? Funcionamiento operante, en vez de recompensa, pues aquí castigo. Dice que a los 2 o 3 días ya lo había entendido, y por lo menos solo con enseñarle la vara, el otro se inhibía. Bueno, allí pasó unos ciertos días, pero no sabían qué hacer con él. Y un poco más adelante, a poco tiempo, lo llevaron con un sastre y allí estuvo, viviendo con él, hasta que llegó a oídos del Jorge I de Inglaterra, de la Casa Real, que se había encontrado a este personaje, que parecía un salvaje, no sabían de dónde salía, no hablaba, el experimento ideal, de modo que al final lo hizo llevar a su corte, fue donado a la princesa Carolina de Gales, y algunos personajes famosos de la época tuvieron la ocasión de estudiar. Esta es la portada de un libro de otro personaje que yo citaba a veces aquí en las clases de estética, Jean-Baptiste Vico. Es decir, no solo Rousseau, Jean-Baptiste Vico, Condillac, bueno, todos los que voy a citar, escribían sobre estos temas, sobre si nacemos de una forma o de otra, si venimos de los monos vienen de nosotros, lo que pasa, la evolución, todo tipo de cosas. Está aquí para recordarles que se puede leer en castellano, se llama Principios de la Ciencia Nueva, se ha traducido en Orbis, y también a este caso, por ejemplo, pues todos ellos lo conocían. Rousseau conoció a este, y la que vamos a ver a continuación, pero Víctor, el famoso Víctor, la película Truffaut, no, ahora lo aclararé. Aquí tenemos al rey Jorge I de Inglaterra,
y una varilla, y tenemos un cuadro donde está pintado, porque claro, ya quedó con parte de la corte, se le enseñó a vestir con... En fin, aceptó vestir, pero no le gustaba mucho. Aprendió a llevar calzados y también vestirse, pero lo que no le apetece. Lo que sí le gustaba mucho era llevar sombrero, eso no le importaba. La prefería ir desnudo. Bueno, en toda su vida no aprendió, creo que más que 12 palabras, y murió incluso de mayor, a los 80 años casi. Las dos que aprendió de entrada, lo que siempre decía, una era quicho, quischo, la otra era quica. Quischo es King George y quica era Queen Caroline. Es decir, solo aprendió a decir las dos primeras sílabas. Estas son las que más repetía, pero en total creo que no pasó de 12. Nunca aprendió a hablar, nunca se le vio sonreír. Fue toda su vida indiferente al sexo y al dinero, y por eso se suponía que era un auténtico salvaje, porque ya se conocían casos síndromes en la época, y hoy también, no todos, pero hay síndromes neurológicos, es decir, gente con problemas cognitivos o taras como las que he citado antes, siguen teniendo actividad y deseo sexual, y como este no, pues era una prueba favor de que como había vivido aislado, no había entrado en contacto con nada, pues eso tampoco... En cualquier caso, es probable que este caso, que Peter no fuera exactamente como Víctor, que veremos después, porque sí que hay informes de médicos de la época, tenía la lengua un poco más fina y parece que se fundía atrás, es decir, son signos blandos que apuntan a que pudiera tener algún tipo de déficit que no podemos saber cuál es. Bueno, se le donó a... Ahora vamos a ver un trocillo, un corto que está en YouTube, de Lucy Worsley. Ella es una profesora inglesa, ha hecho una tesis y unos trabajos sobre este personaje, Peter de Hanover, en YouTube se puede ver. Eso lo voy a poner 2 minutos, y está en inglés, claro, pero ahí se ve el mismo cuadro. Es decir, entró a formar parte de la familia real, ¿no? Sí, y pues con ellos estuvo mucho tiempo, lo pintaron, tenemos su retrato. Al final, bueno, una institutriz se le encargó a una tal Mrs. King de Harrow que intentara enseñarle durante los años que pasó en la corte, pero no consiguió enseñarle nada, fracasó. Después murió la reina, se le regaló a otro granjero. Cuando el granjero murió, pues siguió viviendo con su hermano. En 1751, el año que se publica la enciclopedia, un año después de que muere Bach, justo ahí, pues desaparece. Al cabo del tiempo es detenido, lo habían detenido kilómetros a, lo habían llevado a comisaría, pero claro, no respondía a las preguntas, no sabían quién era, y allí estuvo mucho tiempo, hasta que al final fue identificado, pasó el tiempo, pues es fulano, al final fue devuelto a la granja. En una ocasión, mientras estaba allí detenido, pasó bastantes semanas, pues hubo un incendio, y todo el mundo salió corriendo, sacaron a la gente de allí, de las celdas, y dónde está... bueno, no sé cómo le llamaría, pero ¿dónde está? No está. Al final uno se metió para adentro, estaba en su celda, acurrucado y en un rincón, pues mirando el fuego, probablemente hubiera muerto, en fin, lo rescataron. Bueno, este personaje, lo que sí le encantaba mucho era jugar con ese sombrero que llevaba siempre en el agua, el sombrero no le ponía ninguna pega. Tenía un sentido del oído y del olfato muy agudo. Era evidente que había vivido en estado salvaje, lo hacemos salvaje, es decir, pues en los bosques, Dios sabe, por ahí, no con humanos. Pero, por ejemplo, no tenía interés en los alimentos cocinados, comía verduras, las verduras crudas, comía hierba también, cazaba pajarillos a veces, que los desmembraba y se los comía. Esto se puede tener varias explicaciones, pero claro, no se puede afirmar ni que fuera deficiente antes de, ni que no lo fuera. En cualquier caso, alguien que no lo es aislado, es deprivado, eso entraña déficits, pero seguros. Más o menos sutiles, más o menos gruesos o visibles, pero seguros. Por ejemplo, los cazaba, los desmembraba y se los comía, y mostraba su aprobación, se golpeaba el pecho cuando hacía alguna acción de estas. Se acostumbró al final a una dieta mixta de carne, pero durante toda su vida siguió conservando la pasión que sentía por las cebollas. Esto ocurre también, no sabemos muy bien por qué, la ciencia, en algunos síndromes, no en todos, pero en algunos síndromes del espectro autista y en otros que no son de autismo también, hay una especie de, bueno, pasión, pues eso, ¿no? Pues que te gustan mucho, te atraen, puede que tenga una base química este asunto. Durante el primer año pues comía como dos personas, sí que le gustaba saborear el brandy y el fuego, ahí no le hacían las cosas, no sería
este que ponen de gala sería un brandy bueno. Digo, hombre, si estaba con los reyes, pues digo yo que bebería bien. Eso sí parece que le gustaba calentarse al fuego. Hombre, tanto le gustaba el fuego que durante el incendio tú estabas en un rincón cuando podía haber salido con todos, pero no sabemos atribuirlo exactamente por qué. Y también adoraba la música. La música le encantaba y podía bailar. Eso sí que era capaz de hacerlo. Bailaba cuando sonaba la música. Y también podía tararear Hymn, diciendo así, hacer esto, ¿no? Diciendo así, Hymn. Las melodías que conocía, las que me gustaba, si las oía tocar en algún momento, lo seguía, eso sí que lo podía decir, pero aprender a hablar. Bueno, el descubrimiento, no le he dicho, ahí cuando le, en otra ocasión, cuando lo detuvieron, al final lo devolvimos porque lo identificaron, pero en otra ocasión también se había perdido, se había escapado y encontró el camino de vuelta del solo. Al cabo del tiempo apareció. Un camino bastante lejos. Bueno, el descubrimiento pues dio mucho que hablar porque claro, era otro de estos casos naturales, dicen las crónicas de la época, que fue un descubrimiento en importancia comparable al descubrimiento de Urano, que fue descubierto en 1781, pocos años antes de morir este personaje. Voy a poner el trocito y ahora comentaré un poco más. Lo tendré aquí. Todo no lo voy a poner. Sí, o sea, no sé si se ve arriba. The real Peter, the Wind Boy. Solo con teclear eso lo ha subido ella. Pues decía un par de cosas más de este y ya pasamos a la siguiente. La clase espero que no sea tan pesada como otras. Y ahora, si no hago mayúscula... voy aprendiendo más temas. Ahora veremos con más detalle este cuadro. Este personaje es el doctor Arbuthnot. Bueno, no sé cómo pronunciarlo bien. Arbuthnot. Bueno, Daniel Defoe, Robinson, es otra variante del mismo problema. Aislamiento, ¿cómo se desarrolla un humano en aislamiento? Pero muchos personajes famosos de la época, eruditos, pues Alexander Pope, por ejemplo, un gran poeta, o Jonathan Swift, el famoso escritor, pues todos le conocieron, escribieron sobre él. El doctor Arbuthnot es el que se encargó de la monarquía británica, a quien le encargó que se ocupara de averiguar. El doctor Arbuthnot, pues en el primer examen, dijo que no veía posibilidad de que este idiota, así lo llamó, idiota antes era una idiota, imbécil y cretino, eran denominaciones clínicas, hasta 1900 más o menos. La ciencia de entonces, la psicología de entonces, tipos de Freud. Así, después decíamos retraso mental grave, moderado y leve. Antes decíamos cretino, idiota, imbécil, y ahora decimos otras cosas. Eran categorías de la época. Bueno, era una especie de categoría, ¿no? Como estos de antes, clasificaba a los monos, creo que lo veremos después, cómo pintaban incluso a los monos con un palo. Todo se trataba de acercarlo al humano, que era el... Pues este dijo que no veía posibilidad de que aportara nada, ni a la psicología ni a la antropología, que habían encargado un trabajo que de ahí no iban a sacar nada, pero el tema pues era importante. Había un gran debate sobre derechos sociales durante el siglo XVIII, que después se estalló en la Revolución Francesa y otras cosas, sobre la educación y los temas que citaba antes. Este es el pintor oficial de la corte, fue quien lo pintó, y aquí tenemos el fresco en la pared. Es decir, este personaje parece que lo que sí que tenía era un gran instinto, pero memoria poca. Es decir, con este y con Kaspar Hauser, que lo veremos en un momento, se tuvo éxito. Él aprendió a hablar y a escribir, pero con un final dramático, lo veremos en un momento. El interrogante se lo representa, las preguntas, creo que lo veo, me acerco un poco más para verlo. Él es el doctor. Aquí hay miembros también, esta puede ser la institutriz, la que le encargaron, y este es el personaje. Con algún caso también, este parecía verídico, pero el que vamos a ver en un momento, pues se creía que era un oax, esto es ficticio, pero recientemente se ha demostrado que... no sé si me queda alguno más, son los que he citado antes. Él es un gran poeta de la época, de los más famosos en Inglaterra. Él es el médico que estábamos
viene citando, él es Jonathan Swift, el famoso escritor. Este está aquí porque es John Bull. John Bull es un personaje que creó este médico. John Bull es este señor gordo con la bandera de Inglaterra, es un emblema, un símbolo del actual United Kingdom. Pues vamos a pasar al siguiente. Ya. Ah, me faltaba este, que este lo vamos a ver también en un momento. Es James Burnett. James Burnett es él, fue también una autoridad en la época. Lord Monboddo lo llamaban también, todos son aristócratas normalmente, unos son exploradores, otros escriben, otros se dedican a la ciencia, otros enseñan. Lord Monboddo, por lo que comentaba antes, que de la evolución no es Darwin, bueno, Darwin sí, que hay que descubrirse, es decir, gracias Charles, porque es la idea más revolucionaria que jamás ha habido, pero no era una idea original, es decir, lo que su gran aportación fue desentrañar el mecanismo, documentarlo, vamos. Todavía sigue acertando más él que muchos actuales en sus, Darwin, digo, sus intuiciones. Pero el tema era un tema continuo, Perto Carrero. Ya se hablaba de los monos, incluso creo que fue este o otro, después no quiero tampoco cargarle al muerto si no es, pero decía que veníamos del mono, sí, pero con la especie intermedia eran los negros. Es decir, pues así estuvimos un poco, pues hasta más allá de los tiempos de Mahler. El hombre blanco pues era la cima de la creación. Esto es Kant, Hegel, la filosofía de la ilustración, que ahora veremos también alguno de ellos, que venían a decir que había una especie de sentido en la historia, progreso, es decir, que íbamos de una fase más animal o más primitiva, y la cultura y la civilización y pues nos iba elevando, que había una dirección. Y por eso parte del debate. Bueno, no hay ninguna dirección, pero no nos vamos a parar ahora. Bueno, Lord Monboddo también, él habló mucho ya en estos tiempos, bueno, incluso lo cité en la última clase, creo, en la última conferencia, incluso Anaximandro, creo que fue, no, Anaxímenes, no me acuerdo, en tiempos de Aristóteles, pues ya dijo que veníamos de los peces, de las criaturas vivas, es decir, la idea, el proceso, se intuía, o parecía que tenía que ser así, no iban a caer las cosas, las ranas, de las nubes, aunque a veces han llovido ranas y otras cosas, pero eso es porque antes habían subido. Bueno, pues él le visitó todavía, Lord Monboddo, James Burnett, personaje súper famosísimo en la época, en 1782 todavía le visitó, dice que lo encontró en un estado de complexión saludable, con barba, ya más mayor, que aparentemente entendió todo lo que le dijo, pero que contestar nada. Lo que sí que le dijo es Peter, que era su nombre, Ki Cho, que era el rey King George, y también le canturreó unas pocas melodías, pero nada más. Tenía una audición fantástica, pero pronunciaba como un bebé, un poco que pronunciaba, casi balbuceante. Es decir, está claro que a él se le cerró la ventana, pasó el periodo crítico antes de que lo encontrara. Lo que no ha quedado claro es si era realmente un sujeto sano cuando quedó aislado o si ya arrastraba algún tipo de déficit. Pues aquí tenemos, estos que lo buscaban en el vídeo también salen en ese vídeo. Estas son las anillas originales que usaban en la corte en los primeros tiempos para tenerle controlado. Que tenía el cuello, claro. No, una pulsera de río, pues por no llorar, claro, no es por hacer sangre, todo lo contrario. No, esto es historia, no pasa nada. Y aquí tenemos la tumba, que es donde estaba el profesor hace un momento. Él es de mayor, pintado, como lo describe Lord Monboddo. Este es Urano, que fue descubierto en efecto, pues creo que 3 años antes de morir. Este señor era juez también y filósofo, Monboddo, pero ahora lo vamos a ver con la siguiente invitada. La siguiente invitada es un caso menos conocido, pocos años después, me acuerdo ahora, pero le dan el premio este, el que le hace famoso, el de 54, pero Rousseau, el caso de Víctor, creo que es el siguiente, ese ya no lo vi, pues son 80 y tantos, Víctor es en el 98, perdón, pues este sí, estos dos sí que los conoció, pero ella es un caso diferente, porque ella sí aprendió o reaprendió, probablemente cuando fue aislada, a contar las circunstancias, pues ya había oído hablar y había aprendido a hablar. Y después se criaron como 10 años, ella y otra niña, en los bosques de Francia. Pero ahora lo aclararemos todo.
Es un caso que se creía de estos falsos, parte de la leyenda, hasta que hace pocos años Serge Aroles, se llama, creo que es francés, es uno de esos cuatro o cinco libros que he citado, que hemos comprado. Pues después de 10 años de su labor, que sería su tesis también, pero lo he comprobado, pues ha demostrado que este es uno auténtico. Incluso consiguió demostrar, excavando documentos por todas partes, por Europa, que era esta persona que voy a citar y que además había aprendido a leer y a escribir. Bueno, ella la conocen como Madame María Angélica Mimi Leblanc, también se conoce como la niña salvaje de Champagne, que es un campán, una campiña, o la sirvienta de Chalons, o la niña salvaje de Sotine, varios nombres. Sobrevivió, parece ser, unos 10 años cuando se la encontró en los bosques. Se creía en ese momento, en este año, que tenía unos 10 años, pero después se ha sabido que tenía unos 19. Es decir, que si estuvo 10 años en los bosques, se perdió a los 9, a los 9 cuando se... Claro, ya hablaba, ya sabía. En cualquier caso, esto la convierte en un caso único. Bueno, único junto con Caspar Hauser. Pero es que Caspar Hauser tuvo un final dramático, ahora lo contaré. Bueno, sobre ella igual, escribieron un montón de personajes, y por eso ha podido Serge Aroles seguir siguiéndole la pista en la literatura de estos siglos. Escribieron sobre su caso. Él es Charles Marie de la Condamine, otro ilustrado, un aristócrata también, muy explorador, científico, editó un panfleto de otra compañera, otra colega suya en la época. Tuvo que ver también con determinar la esfericidad de la Tierra. Esta gente emprendía expediciones que las pagaba Quicho, o sea, el rey Jorge, o quien fuera, y el de Francia igual, expediciones que iban, volvían al cabo de los años, traían plantas exóticas, iban también al Ecuador y a los polos, intentaban establecer los meridianos, y la polémica todavía en este tiempo era si era redonda, si no, sí que era, pero al final se demostró que era achatada, que no es exactamente una esfera. Pues él contribuyó a muchas de estas cosas. Bueno, él es uno, ¿no? En 1712, perdón, 31, apareció esta niña, y fue este año hace referencia al cuadro. Carmontel es el que ha pintado en este caso al mismo marqués de antes, de la Condamine. Esta es la zona de la campiña donde apareció, y esta es la única ilustración que hay de ella. Ya no hay imágenes ni nada. Es un dibujo de la época de un libro, una ilustración, que tampoco es un dibujo real. Pero aparte de esto, no hay ningún documento gráfico de este personaje. Y todo se ha admitido el caso ya, pues hace poco, con la publicación reciente de este señor. Aquí tenemos el castillo de ahí, de esa zona. Bueno, apareció, y parece que el aristócrata local se le encontró con algunas. Se cuentan también algunas leyendas o cosas que no son tan fáciles de comprobar. Que se había encontrado con un campesino y un perro, y con el palo que llevaba, el perro se le ocurrió ladrarle y le arreó cuatro. A ver, lo dejó allí muerto y luego se subió. Se cuentan cosas que no se pueden comprobar. Pero lo que hay que aclarar es que esta niña, esta chica, no es una niña lobo, como las que veremos dentro de un momento, o sea, no es que, sino que se defendía de ellos. Parece que esto lo averiguó después también Lord Monboddo, que ahora lo veremos otra vez, antes, con este caso. El juez también visitaba a estas personas regularmente, escribió sobre ellos, y cuando ya se recuperó, después de encontrarla, al cabo de los años, pues ya hablaba, escribía. Parece que en algún momento recordó ella que había sido esclava. No dónde, pero sí esclava. Al final, este Serge Aroles demostró que había nacido en la Luisiana francesa, en una etnia india, los Meswaki, y por eso había sido esclava. Incluso, ella lo que recordaba es que las pintaban de negro, y era una práctica que se hacía con los esclavos blancos en la época. Los negros no, pero los esclavos blancos a veces, pues quizá para sortear la propia ley de los mercados que hubiera o cosas, eso, todo eso lo recordó ella, pero a través de las entrevistas que le hacía James Brunner. Y entonces recordó también que eran maltratadas por las personas que los tenían, y ella y otra niña a la que se le perdió el rastro, pues fueron arrojadas al agua, sobrevivieron y estuvieron como 10 años, estuvo vagando la niña, bueno, atravesó toda media Francia, no la encontraba, pero no era ayudada por animales, sino que más bien se defendía de ellos.
Bueno, cuando se la. En realidad parece que fue traída a Francia no directamente como esclava, sino por una mujer de la Luisiana francesa, que al llegar a Marsella, cuando llegaron de los Estados Unidos a Marsella, pues ahí estaba, en esos tiempos estaba la epidemia de la peste bubónica, que aquello, vamos, aquello fue. Y murió la mujer con la que venía, murió, y ahí es donde. Donde empezaron sus problemas. En cualquier caso, cuando se lo encontró, pues sí, tenía signos de regresión. Es decir, para beber agua se arrodillaba, como los cuadrúpedos, y también tenía movimientos laterales de los ojos continuamente y algunas convulsiones del rostro. Esto es un estado de alerta continuado. Víctor y otros también presentaban estos mismos. Sin embargo, ella pues es un caso único por eso, porque sí que. Y además parece que murió rica. Al final. Una, no recuerdo qué reina, por aquí la tengo, una reina, no, la reina de Francia, sí, la rescató, la esposa de Luis XV. Durante un tiempo la metieron como monja en un convento, en los primeros años, pero allí pasaba lo mismo. Esta mujer, pues, los alimentos cocinados no podía, le producían vómitos. Tenía que comer la carne cruda, las verduras incluso igual. De modo que durante los primeros tiempos que estuvo en el monasterio este, pues llegó a enfermar y tuvo muchos problemas. Claro, le obligaban a comer pues hervidos y lo que toque, ¿no? Se trataba de reeducarla, pero estuvo muy, muy enferma. Al final, la reina de Francia, la esposa de Luis XV, pues la rescató financieramente y por lo que parece ser, pues murió bastante rico por el inventario de sus bienes. Lord Monboddo, el que tenemos aquí, la definió como la persona más extraordinaria de su tiempo. En una ocasión, parece que fue a visitarla cuando estaba con la reina francesa de Polonia, y mientras desapareció 5 o 10 minutos y volvió con 2 conejos. Había cazado allí por fuera, directamente para regalarse. Este solo ilustran otros de estos personajes que también conocieron el caso, la entrevistaron y escribieron sobre ella. Él es Georges Leclerc, conde de Buffon. Aquí tenemos una ilustración suya, el Yoko. Esto era mitad de camino entre la ficción, monos que van encontrando por Australia y por todas partes, y los pintaban. Y claro, los pintaban siempre con un aspecto humano, es el chimpancé. Pero él lo dibuja en su tiempo, pues erguido, de pie y con un bastón de mando o algo así. Esto es una caricatura de Darwin, de sus propios contemporáneos, que lo pintan como simio. Y él fue también importante en muchas cosas, ¿eh? Estos personajes eran auténticos eruditos, académicos, pasaban su vida con eso. Fue responsable, aparte de ser un precursor de la anatomía comparada, aunque esto ya había en el Renacimiento, pues fue el responsable de que por fin se aceptara que el planeta Tierra era muy antiguo. Porque hasta ese momento, y reciente, de los tiempos de la Ilustración, el arzobispo James Boucher, pues había hecho un cómputo. No recuerdo la fecha, me he olvidado buscarla, creo que es un poco antes, del de Génesis, ese libro, ¿es el Génesis? A mí no me acuerdo, o el Deuteronomio, hay uno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es así, empieza así, fulano, hijo de Vengano, hijo de Vengano, hijo de, ahí sale Malaquías, Matusalén, bueno, ahí sale todo, y entonces, es así, literalmente el libro es así, y ahora comprobaré cuál es, lo pondré bien. De modo que él contó cuántos aparecían, los más antiguos, según ese libro, habían vivido 800 años, 1000 años, bueno, unas cosas como los mitos de Babilonia, ¿no? Pues contando a tanto una media de años por generación de los que aparecen en ese libro, pues había establecido que el mundo fue creado, había sido creado 4004 años antes atrás de su tiempo. Y Buffon y otros muchos, pero él fue en parte el responsable de que se aceptara por fin que eso era un que es una época. Y aquí tenemos a Rousseau para cerrar lo de María Angélica, de nuevo con el mismo tema, su postura erguida. El siguiente salvaje que vamos a ver, ahora sí, este sí que es el caso más conocido, se hizo una película, François Truffaut, al que veremos ahora en fotos, el director francés, es el protagonista. Este es el más famoso y el más conocido. La foto no es real, es de la película de François Truffaut. A ver, que no me olvide si tenía algún otro cortillo que ver. No, ahora veremos un trocito. Este caso, esto fue en 1798, es decir,
9 años después del estallido de la Revolución Francesa. Rousseau ya no vivía. Y en 1798 fue apresado por unos campesinos, los pusieron en la basura, por los campos desnudo, los pusieron en la plaza del pueblo, que es lo que me explicó hasta también, cuando capturan a Frankenstein o a la bestia, lo meten en una jaula, lo dejan en la plaza y todo el mundo va allí a darle cacahuetes como a los monos y así. Pero se escapó y un año después fue vuelto a capturar por 3 cazadores, lo dejaron con una viuda a su cargo, se volvió a escapar. Y en 1800, un tal Vidal, como el de los supermercados, un campesino francés, lo vio escarbando unas patatas, metiéndola en sus campos, allí delante de su casa. Consiguió capturarlo y lo tuvo en su casa un tiempo, hasta que las autoridades se enteraron de su existencia. Fue examinado por el abad, bueno, ahora saldrá por aquí, bueno, Bonater, está aquí. Justo un año después de su descubrimiento, bueno, de su primer descubrimiento, pero un año antes de ser capturado definitivamente, se había fundado en Francia la famosa Sociedad de Observadores del Hombre, esto ya es que son tiempos de Napoleón, pues porque el problema perseveraba. Había habido dos casos en los últimos 100 años de primera mano, a los que se había podido no hablar con ellos, porque, bueno, con Mémy Leblanc sí, un poco más. Y ahora aparecía un tercero. Estamos en los tiempos de la revolución, si el hombre nace bueno o si no, si los culpables son las instituciones, si tenemos derechos civiles los que no éramos aristócratas. Bueno, fue una época muy convulsa y el tema pues estaba muy candente otra vez. Se trataba de ver si se podía averiguar qué era debido a la educación y a la cultura, como sostenían algunos, y qué no. El caso es que fue examinado por este personaje, ahora lo veremos. Él no le encontró ningún problema en las cuerdas vocales, porque emitía un montón de sonidos expresivos, no solo onomatopeyas o lo que él le placía, sino muchos sonidos. No parecía tener ahí ningún impedimento, pero hablar, palabras ni lenguaje, nada, cero. Rechazaba la ropa, cualquier tipo de ropa, comía en un cuenco, igualmente como un animal, bueno, en un cuenco, en cuenco se lo ponías. Que nada, al suelo y como un animal a cuatro patas. Hacía sus necesidades donde le pillaba, sin ningún. Además, comía absorto, igual como los animales, bueno, no es absorto, pero. Solo comía lo que conocía, lo que no me solo comía: patatas, nueces, bellotas, ese tipo de cosas, lo que no me tocaba. Tenía un oído tremendamente agudo, pero parecía no tener ningún interés en el trato con otros humanos. El caso. Este es el abad Bonater, este es Jean-Pierre Itard, recién doctorado, un psicólogo francés, pues se encargó de su educación y durante 5 años estuvo sin fallar, 5 horas al día intentando enseñarle cosas, a leer, a escribir y a hablar, pero fracasó. Ahora lo iremos contando todo. Él es Bonaparte, Lucien Bonaparte, familia directa del famoso Napoleón, que al final pues decidió llevarlo a París. Bueno, las autoridades se enteraron de que esta persona existía, estaba describiendo sus síntomas por no perderme, los acabaré, bueno, pues sus síntomas más evidentes. Su marcha también era un poco extraña, así un poco balanceante, imprecisa, desgarbada, no. Y además parecía no tener otros pensamientos que comer y dormir y escaparse, eso también. Solo mostraba excitación ahí, cuando veía la. O sea, estaba absorto, inquieto, si tú no decías nada, y solo mostraba interés o espabilamiento cuando veía la ocasión de poderse escapar. El resto del tiempo, si no podía hacer eso, estaba en el suelo, se balanceaba atrás y adelante, miraba más allá del espacio como los perros a veces, bueno, como nosotros mismos, estás ahí mirando, pero absorto. Y también tenía los espasmos que he citado antes en la cara y la mirada. Es decir, el caso al final pues habló mucho y muy claro contra Rousseau. El Rousseau ya no vivía. Al final Lucien Bonaparte estaba en Aveyron, la zona donde fue encontrado, pues aconsejado por sus propios oficiales, dijo, vamos a llevarlo a París y que lo estudien allí. Y a París se lo llevó. Aquí tenemos, esto es un cuadro de Jean Itard, este es Philippe Pinel, trabajaban en el Instituto Nacional de Sordomudos, que lo había fundado este abad, ahora veremos un cuadro del abad un poco más. Eran autoridades, tanto Itard, el que dedicó 5 años
Esta es la película. La película se puede ver en castellano también. Creo que se llama Víctor, el pequeño salvaje. No sé si lo han traducido igual. Claro, es todo dramatizado. Pues este Espinel era una de la primera autoridad de la época. Este era el diagnóstico de retrasado idiota. Es decir, idiota es lo de antes, lo que estaba aclarando. Es decir, de los tres tipos de retraso mental profundo, bueno, más o menos grave, pues estaba en uno intermedio. Pero Itard, que también estaba recién doctorado, dijo que ese diagnóstico, que eso era ridículo, y que se veía inteligencia en el modo como robaba y escondía la comida, y que si hubiese sido idiota, es decir, un tipo de déficit cognitivo, como decía Pinel, no hubiera podido sobrevivir salvaje en los bosques. De modo que decidió tomar al cargo esa educación. La película es muy curiosa, yo puedo poner algún trocito, pero muy corto. Y la película también se puede ver, tenía otro más curioso, porque aquí intenta ilustrar cuando le enfrentaron a un espejo. La primera vez que le enseñaron un espejo, pues empezó a arañar el espejo y a buscar detrás del espejo. Reconocerse en los espejos, que se creía que era un atributo humano, hemos comprobado ya, sabemos de día que elefantes, los grandes simios, algunos loros y algunas otras criaturas se reconocen sin ningún problema. Los monitos más pequeños y en otros órdenes animales, eso ya no. Eso tiene que ver con la teoría de la mente, aquí no vamos a redundar. Este ilustra eso. Y cómo él intenta obligarle a que admita las cosas. Bien, no redundaremos. De Peter, perdón, de Víctor hay cosas, es un caso, es el más famoso de todos. También le examinó un tal Virrey, que era otro de estos psicólogos de la época. Perdón, aquí. Y este dijo que era completamente inocente, que no, en los primeros tiempos lo examinaron varios, que no buscaba el daño, que no tenía maldad ninguna, y que no era posible afirmar si era bueno o era malo. Es decir, si los humanos nacíamos en un estado de bondad natural, como afirmaba Rousseau y otros, o simplemente si no encontrábamos los estímulos adecuados, pues como una planta que no crece adecuadamente. En cualquier caso, sí que dijo que se hallaba más o menos a mitad de camino entre el bien y el mal, y en cualquier caso, que no tenía ninguna relación con nosotros. Eso dijo el rey, estaba como un poco en su propio mundo. Itard pues se empeñó durante 5 años, comenzando con sistemas de recompensa y castigo, y muchos de los métodos que empleó Itard, este personaje, y el abad Lepe, que ahora le veremos también, pues después fueron los que dieron la base para los modernos estrategias y procedimientos que utilizan en educación especial. Montessori, Pestalozzi y otro, que también Montessori es del siglo XX, pero Pestalozzi es de estos tiempos, en torno a 1800, y en muchos institutos de sordomudos que había, y ha habido cada vez más, y actualmente muchos de los métodos que se utilizan, como en la película se ven algunos, letras grandes, bueno, estrategias para lo que no puede entrar por la vía directa o habitual, que es como aprendemos todos, pues por métodos alternativos. Digo, Itard pues sí creía que la razón o el hecho de ser inteligente pues era resultado del lenguaje, de la cultura, etcétera, y se empeñó, o sea, consiguió corregir muchas cosas, pero al final, creo que al final consiguió enseñarle 12 palabras que pronunciaba sin interés, mal articuladas, y como que no las aplicaba directamente a lo que se le pedía. Al final admitió su fracaso y lo dejó hospedado en una institución hasta los 40 años que murió. Y digo, el caso habló claramente en contra de Rousseau y de estas opiniones. Es decir, que la creencia de que la naturaleza humana era innatamente buena, el famoso buen salvaje, pues era un mito, era falsa.
Y la conclusión de Itard fue que el estado, en ese estado, un estado sin educación y sin, al margen de la sociedad, pues el hombre en su estado natural era vacuo y bárbaro, que es todo lo contrario de lo que decía el otro, y que esa presunta superioridad moral que teníamos los humanos derivaba enteramente de la educación y no tenía nada que ver con ser ni la especie elegida ni con nada de nada. Esto se basa, estas ideas se basan en lo que se llama el modelo default, modelo de doble capa o algo así, que lo que viene a decir es que si no hay lenguaje del tipo que sea, que no tiene por qué ser hablado, puede ser de otro tipo, pues digamos el individuo no tiene una especie de código que se llama habla interna para dialogar consigo mismo. Esto no es del todo cierto, es decir, se puede pensar sin palabras y en muchas, de otros muchos modos. Es decir, que el lenguaje no es necesariamente la consciencia, no lo es otra cosa. Pero esto es lo que se acepta, que sin algún tipo de código basado en reglas que permita sistematizar la información o desmontarla, pues la mente humana, o en este caso, no puede operar más que al nivel de los animales. Es decir, que puedes sentir, tienes emociones, percibes, ves cosas, pero no puedes articular significados. Bueno, esto es el aprendizaje en humanos. Se pueden aprender muchas cosas. Desde dónde crecen los gusanitos, los bichitos, para picotearlos y darlos a tus crías, que es lo que hacen los pájaros, a dónde beben los lobos, es decir, por imitación se puede aprender muchas cosas para sobrevivir. Pero lo que llamamos los humanos cultura y lenguaje, que es de lo que estamos hablando aquí, son otro tipo de cuestiones, otro tipo de problemas. Bien, pues de Víctor creo que no hay... Bueno, estas son ilustraciones sin más, de época, una ilustración artística. El director de la película fue el protagonista también se preparó el papel, se empeñó, es una película deliciosa. Y estas son escenas, no te estrellas, aquí está intentando por el espejo, aquí armas, utensilios de... Intentaba por cualquier medio despertarle, ¿no? O sea, ya que no entras al patrón del habla y de las letras, pues, incluso en alguna ocasión lo castigó indebidamente. Es decir, lo había hecho bien, pero en otro lo castigó para someterle a la tensión de no entender, es decir, aunque no tenía lenguaje, pero sabía que lo había hecho bien. Sin embargo, el otro, en vez de lavarle, forzarle, ¿no? De violentar eso de algún modo, había que mover la maquinaria. La maquinaria es muy compleja, estaba atascada y lo intentó por todos los medios. La película es digna de ver, ya tiene unos años. Y poco más, de aquí aparecen algunos personajes que ya hemos visto, no te la estrella, te resumo. Él es el abad, este es el abad Lepe, que fue el que fundó el Instituto Nacional de Sordomudos. Bonaterre es el que le estudió en primer lugar, el que lo observó y nos dejó todo el recuento de las cosas que hacía, que no hacía. Pues pasamos a Kaspar Hauser, nos quedan dos y una revisión al final, no estamos con estas cosas. Kaspar Hauser, a este señor le llamaron, fue conocido en tiempos como el huérfano de Europa. Apareció también, no en el campo ni suelto por ahí, sino en Nuremberg, en la ciudad, pues un ciudadano iba hacia su casa y se lo encontró allí bajo una farola en una cierta plaza con una carta en la mano, y el otro solo decía que quiero ser jinete como mi padre. En la carta venía la dirección de un capitán del ejército de caballería que vivía cerca, de modo que el hombre que se acercó a preguntar tenía un aspecto un poco mal calzado, los pantalones muy ajustados, un efecto raro. No decía nada, lo único que decía era eso, quiero ser jinete como mi padre, pero con la carta estaba el remite del capitán y vivía cerca, pues lo acompañó y lo llevó a la que llamaron allí. Y abrió el sirviente, el capitán no estaba en ese momento. Todas las preguntas que se le hacían siempre tenían la misma respuesta, no sé. Kaspar Hauser hoy en día ha quedado como una especie de paradigma que significa un modelo, ¿no?, del experimento prohibido. Es decir, un humano que en los momentos críticos, no es como ahora lo vemos en las películas, yo ya soy adulto, ya he aprendido las cosas, me encierran, me torturan, pero yo sobrevivo, al cabo de 15 años vienen a liberarme y yo, con todos los traumas que haya cargado, pero yo sigo siendo yo. El problema es en las edades tempranas, en periodo crítico. El caso es que hoy en día, en neurociencia así se habla, un experimento tipo Kaspar Hauser significa que es un experimento de deprivación sensorial. Tú coges pollitos y los aíslas, o coges cualquier criatura y la aíslas de sus congéneres, de sus padres, para ver qué ocurre.
Es decir, que fue un caso muy importante, muy sonado. Estamos, la revolución ya ha pasado, en 1628, creo que Napoleón ya lo han depuesto, justo hace muy poco. Bueno, el caso es que este hombre no estaba el capitán y entraron allí, le intentaron dar, pues claro, algo de comer y eso, pero el hombre, la carne y la cerveza le daba espasmos y vómitos y que eso no podía. Hasta que le dieron el café y la leche tampoco, le daban vómitos y no podía. No decía nada, estaba allí con la carta. Hasta que le dieron un trozo de pan, un mendrugo de pan y agua, y eso sí, eso le gustaba. Parece ser que pasó buena parte de su infancia, ahora aclararé por qué, como lo explico un poco mejor, pues aislado, encerrado, oculto. Parte no, parte a la vista, después unos ciertos años encerrado por las razones que contaré después. En cualquier caso, los pantalones eran de calidad, llevaba una capa fabricada en Múnich, llevaba también una llave, un poco de oro en polvo, unos trapos, algo así en el petate que llevaba además, un rosario, un manuscrito con oraciones católicas y folletos de peregrinos del sur de Alemania, católicos también, entre ellos uno que se llamaba así, se llamaba El arte de recuperar el tiempo perdido y los años mal empleados. En la carta que llevaba alguien, no sé quién es, ella dice que era su madre, era una mujer que se lo habían dejado una noche a la puerta de su casa, que no era hijo suyo, pero que ella lo había cuidado como hijo suyo, le había intentado dar una educación como los demás, no es cierto todo lo que dice ahí, pero en fin, que lo había educado como un hijo más, pero que nunca le había dejado de salir de casa, de modo que era inútil preguntarle por dónde había venido, quién le había traído, porque no, nunca había salido de casa, y además que había sido sacado de casa de noche, todo eso decía en la carta, y que al cumplir los 17 años, que era brillante, que aprendía cuando se lo enseñaba, y que al cumplir los 17 años pues se le había dejado allí con una carta dirigida al que había sido su padre, que era un capitán del mismo regimiento al que le estaban dirigiendo, es decir, no era este capitán, pero su padre, según la autora de la carta, era un capitán que ya había muerto, de ese mismo regimiento, de modo que esperaba que el otro, pues por compañerismo o algo, pues bueno, le buscase una acogida o lo derivase a alguna institución o algo. La cuestión es que el capitán al final regresó a casa, le contaron el asunto, al otro le habían dado el mendrugo, le habían llevado al establo y al ver la paja se había echado allí y se había quedado como un santo durmiendo tan tranquilo. El capitán regresó y se fue con él a la comisaría y casi fue peor, porque claro, al llegar a la comisaría todas las preguntas que intentaban hacerle y el comisario de todos siempre, no sé. En un momento le dieron un papel y pluma y lo único que escribió fue Kaspar Hauser, que se supone que era su nombre. Bueno, esta ilustración es un retrato que le hicieron poco antes de morir, ahora lo contaré después, a él ya lo conocemos. Esta es la ciudad donde apareció, cerca de Nuremberg, y esta es una ilustración de la época, esta está basada también en aquel, claro. Aquí tenemos algunos personajes importantes que se hicieron cargo de él. Un doctor también le examinó a los pocos días y dijo que él no veía ningún problema, no veía signos extraños. No respondía, apenas decía nada. También tenía una marcha punta-talón, como los niños antes de andar bien, o como en algunos déficits también. Por las noches simplemente estaba quieto en su cama. Durante el día se sentaba en el suelo con los pies detrás, así como cuclillas o como arrodillado hacia atrás, y caminaba, pues eso, como si no tuviera conciencia del propósito y lo que es caminar, sino que una cosa muy, muy incoherente. No parecía tampoco saber usar los dedos, no parecía nunca haber usado calzado, tenía las plantas de los pies tan finas como las palmas de las manos. Cuando se le mostró un espejo, lo mismo, empezó a mirar por detrás, a ver, como si nunca hubiera visto en el espejo. E incluso se le sacó a dar un paseo por la ciudad en la esperanza de a ver si reconoce algo, algún sitio. La carta evidentemente probablemente no era auténtica, es decir, quien la escribía puede que fuera una mujer, pero no era su madre y las cosas que contaba pues probablemente tampoco. Pero en fin, en ese momento era un problema, era una oportunidad más de volver a contrastar lo que no se pudo comprobar ni con Peter, ni con Mimi LeBlanc, aunque con ella
pues muchas cosas se perdieron. Lo que ha rescatado este Sergio Aroles es lo que nos hemos enterado ahora, pero de aquellas sí que escribieron en la época mucha gente. Lo que no se pudo comprobar con Víctor, porque Víctor, pues sí, corrigió cosas y aprendió a estar en los sitios, etcétera, pero y se hizo amigo de, bueno, vivía con él, lo cuidaba a otra mujer también, pero aprender nada. Había otra oportunidad, se sacó a dar un paseo por la ciudad, a ver si reconocía algo y por lo menos tenía una pista y podían investigar. Y nada, se refería a las personas como buah por la calle, iban en un carro, buah, las personas. A los animales los llamaba Ross, que luego conjeturaron y acertaron que exactamente decir era horse, porque en una ocasión durante el paseo vio, tenía interés, había desfiles militares por las calles, era la época, ¿no? La música se le llamaba mucho la atención y eso vi un caballo y Ross, hasta que uno de los guardias, según la insistencia, le buscó un caballo de madera y en efecto, Ross, el hombre, cogió el caballo como si hubiera visto a un amigo que hacía 15 años en un día, se sentó en el suelo con él y ahí se quedó. En fin, estos personajes, él es Feuerbach, un personaje importantísimo, juez, filósofo, una figura de primer orden de la época, se enteró de su existencia y fue, acudió a la ciudad y lo rescató, bueno, lo rescató. Le dio entre el capitán y el comisario, que nadie sabía qué hacer con él, y lo puso a cargo de este señor, que era un esotérico de la época. Era un esotérico, digo esotérico sin ánimo de tampoco de ser. La época era una época muy curiosa. Es decir, era un intelectual de la época, anticristiano, no estaba a favor de los cristianos, más partidario de los ideales de la revolución y esas cosas que ya había pasado. Y lo puso a su cargo, y él, para que él lo educara. Bueno, Caspar Hauser al final, aprendió, parece que aprendió a leer y a escribir, fue recuperando, probablemente pues porque había. De pequeño pues también había hablado. Ahora contaré, ya sé que estoy dejando el ¿cómo se dice? Como las películas de misterio, pero ¿qué pasó, Manuel? Pero ya no sé, ahora al final lo que. El caso es que en un determinado momento, a partir del 1829, por ejemplo, en el sótano de su casa, que es donde vivía, ya sufrió el primer atentado. Se apagaron las luces, había gente allí, había una especie de reunión con motivo de estas cosas. Se apagaron las luces y alguno de los presentes, no sé cómo saber quién, le golpeó en la cabeza, le metió un buen viaje, intentó matarlo. Ya había corrido la voz, ya se sabía que estaba aprendiendo a leer y a escribir. Luego había una posibilidad de que en efecto contase qué es lo que intentaban hacer con nosotros. Este niño los hemos encontrado en el bosque. En algunos hay datos ciertos, en otros no se puede saber cuánto tiempo. Pero claro, no habla, se ha criado en estados salvajes y conseguimos comunicarnos con él, enseñarle a hablar. Nos podrá decir, esto decía Rousseau y otros, nos podrá contar qué sentía, qué pensaba, cuando no tenía lenguaje. Cuando vivía con los animales también, y cómo comías y cómo te defendías, pero sobre todo les interesaba saber, antes de haber aprendido a hablar, qué cosas tenía en la cabeza. Bueno, el caso es que esto, claro, era noticia, fue famoso. Toda Francia sabía de él, y Alemania, y Europa, perdón, toda Europa sabía de él, bueno, así se le llamó, el huérfano de Europa, ahora se entenderá por qué. El caso es que en esta primera ocasión, en 1929, estos 4 años antes de morir, porque al final murió asesinado, acuchillado, pues estaban ahí en el sótano donde vivía con él, que es donde estaba ahí estando, se apagaron las luces, había mucha gente por allí, y alguien le metió un viaje que para qué, en fin, sobrevivió, no pasó nada, le curaron las heridas, etc. 4 años después, frente a los jardines del palacio de esta ciudad que hemos mostrado, donde actualmente está su estatua, que han puesto allí, fue acuchillado por alguien anónimo y ese fue su final. Bueno, aquí tenemos este señor esotérico, Daumer, fue alumno de Hegel, al que he citado antes. Hegel, Kant, son los dos principales exponentes de la Ilustración, pues defendían eso, que había una especie de progreso, sentido, dirección en la historia y que siempre íbamos de lo más salvaje, no sé cómo decirlo, a lo más civilizado. Esto ahí sabemos que es una ilusión. Y que si estamos aquí es porque cayó un meteorito hace 60 millones de años y los lagartos se murieron y los mamíferos pudimos salir a la luz del día y cosas así. Pero bueno, aquí tenemos la explicación de la falla, es la siguiente. Es probable, parece ser esto, Aroles y otros en los últimos años lo han ido escarbando y averiguando, hay dos posibilidades. O bien que fuera hijo ilegítimo del mismo Napoleón, con Estefanía de Beauharnais, yo es que francés lo pronuncio fatal, la esposa de Carlos II de Baden-Baden, no
noble de por allí, creo que era hija adoptiva de Napoleón, no era su propia hija. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que fuera el primogénito desposeído, es decir, un hijo no deseado, de este mismo duque. Este mismo Carlos II. Digo por lo siguiente, esto es lo que se ha señalado en las hipótesis que se manejan hoy en día. Este personaje es Napoleón II y este es Caspar Hauser. Claro, de hecho a partir de los dibujos lo han mejorado un poco, pero han hecho notar que, bueno, se le parece, obviamente, se le parece, no voy a decir demasiado, bastante. Caspar aquí está más rellenito, pero en fin, la forma de la nariz, la forma del labio superior, la frente tan ancha y algunos rasgos más. Es decir, que lo que explicaría su aislamiento, o porque este niño, esta persona, cuando lo encontraron, cuando apareció allí con la carta y buscando al capitán, y quiero ser jinete como mi padre, y de ahí no nos acabas. Pues parecía que había estado mucho tiempo, no sabía, que no había dormido nunca en una cama, como si nunca hubiese andado. Entonces es probable que en los primeros años de su vida sí que viviese en un palacio a 35 kilómetros. En 1924 hay un palacio que se llama Pilsack, a 35 kilómetros de Nuremberg, y allí, haciendo reformas en el 24, por azar, se descubrió una habitación oculta similar a la que él había descrito, y había un caballo de juguete y también rastros de ropa. En 1984 se descubrieron, durante unas reformas, se descubrió el caballo. Lo he dicho, en el 24 se encontró la habitación. Años después, durante otras reformas, apareció el caballito. Es decir, que es más que probable que hubiese pasado durante sus primeros años de vida, cuando Napoleón estaba en el auge, pues estuvo con sus hermanos y disfrutó de una vida normal. Pero cuando Napoleón cayó en desgracia, pues hubo que esconderlo, o bueno, no se han decidido, parece que no está claro, no sé. Todavía no se ha averiguado si era hijo directamente del mismísimo Napoleón o del gran duque Carlos de Baden-Baden, que era nieto, a su vez, de Napoleón I. Bueno, pues esta es la hipótesis, la historia, contada así muy, muy grosso modo. Pues si a alguien se le podía dedicar la clase, pues quizá fuera él. Los salvajes, pues no sabes de dónde van ni dónde vienen. Pero claro, pues he dicho antes, un caso dramático. Tampoco es un caso exactamente igual que los otros, porque claro, si fue expuesto al lenguaje de niño, aunque después fue aislado, evidentemente, pues aprendió. Él aprendió a leer y a escribir, y quizá por temor, quien lo había, al final se lo habían quitado de encima, habían inventado una carta, la habían entregado a la sociedad a ver si lo desviaban, pero en vez de desviarlo o acogerlo, lo habían llevado a la máxima publicidad y a estudiarlo y a convertirlo en un caso nacional. Pues que no se trata de acusar a nadie, estas son las hipótesis. Si alguien vinculado a su pasado, a su propia, o a la casa, a estas dinastías de Napoleón, pues, o por encargo. De hecho, hubo un intento 4 años antes, vamos, parece que no lo mataron, igual porque estaba la luz apagada. Que no dieron el golpe bien, porque si no, ahí se queda, sobrevivió. Hubo incluso un personaje, una especie de aristócrata también, que nadie sabe muy bien quién es, que apareció por esos tiempos, en los últimos años. Era un tal, el conde de Stanhope, es este personaje, bueno, que sí se sabe quién es, o sea, que no es, pero que no se entiende muy bien qué pintaba por allí. También aparece en las anotaciones y en los artículos de la época, y estos son simplemente sus dibujos de él, aquí de más joven. Esta es la estatua, está puesta allí, justo donde fue asesinado. Bien, pues después del huérfano de Europa. Ah, esta es la hora. Esto es lo que he dicho antes, se ha convertido en un paradigma. Es decir, hoy en día un experimento tipo Caspar Hauser en neurociencia o en etología animal o en biología es de ese tipo, que tú aíslas, le ves, pero han escrito novelas o incluso la famosa película de Werner Herzog, esta es la más famosa, Caspar Hauser, es la historia que estoy contando. Jacob Wasserman escribió un libro, este también, un largo poema, la canción de Caspar Hauser. El mismo juez, el filósofo, Feuerbach, el que lo puso a cargo de un educador, que era nuestro amigo el esotérico, y el mismísimo Paul Verlaine, el poeta por excelencia de las letras francesas, todos ellos bueno, no sé si todos le trataron. A ver, si tengo la fecha de la muerte, un momento. Pues
pues sí, todos estos no, Herzog y este quizá no, pero Paul Verlaine probablemente sí, él también. Y nos quedan, estas sí, son dos niñas lobo, un caso muy curioso, en 1920, este es en la India. Pues alguien le habló, era un reverendo, tenía una misión allí. Alguien le habló de unas extrañas apariciones, unos espíritus en una aldea cercana. Los hindús, bueno, de todo, como entre los griegos, entre habemos gente muy descreída como yo, que no creen nada, que no se cree nada. Otros muy místicos, bueno, hay de todo. Y, pero quiero decir, en la India pues hay una rica mitología, religión, hay una cantidad de leyendas y cosas y personajes fantásticos, muchísimos. Bueno, hablaban de una especie de fantasma, el hombre fantasma, que incluso tenía un nombre allí en esa región. Algo ocurría extraño, que estaban los de la aldea asustadísimos. El caso es que, como se le pidió un amigo, el hombre fue, se acercó hasta allí y estuvieron ahí un par de semanas, pero no, o unos días no consiguieron averiguar nada. ¿Qué era de noche? Las apariciones, que eran criaturas no humanas. Y le sugirió a los de la aldea que pusieran un observatorio nocturno, un árbol. Construís ahí con cuatro y os quedáis ahí uno o dos durante sin hacer nada. Por lo menos. Bueno, al final esto dio resultado. Y dos semanas después, cuando volvió, se fue a hacer sus gestiones. Y dos semanas después, cuando volvió, pues las habían seguido y habían descubierto un gran montículo, de casi hasta el primer piso o más, de tierra. En un túmulo, ¿no? Y no sabían más. De modo que el reverendo volvió e intentó, le habían hablado de las criaturas, habían visto corretear con lobos y cosas. Intentó desenterrar aquello, pero los de la aldea que al final tuvo, no quería, por miedo, las leyendas y esas cosas. Al final se fue a buscar, lo excavó, pero con trabajadores que no eran de la aldea, de pueblos muy lejanos y sin saber nada de la historia, sino tampoco. Al final fueron una noche para allí, con palas, etcétera, y se pusieron a excavar. Empezaron a excavar, y al rato que estaban ya excavando, había varias entradas en el túmulo, salió un lobo y se largó. A los pocos segundos salió otro y se largó. Y en tercer lugar salió la madre y esa no se largó, esa les plantó cara, claro. Y al final hubo que abatirla, la mataron allí y después siguieron los otros dos, se perderían. La cuestión es que siguieron escarbando, se descubrió aquello, y aquí era una especie de cámara como cementada no es lucido, pero vamos, limpia, con la tierra aplanada, limpia. Allí no había inmundicias ni... Y allí en un rincón estaban durmiendo un ovillo, hechos una pelota, dos lobetnos y dos niñas, una que parecía tener 8 años, la otra que parecía tener 2, se llaman Amala y Kamala. Y ahora decir que tampoco aprendieron nada, de hablar ni nada, pero ahora intentaré contar la historia muy por encima. De ellas hay menos, yo no sé que haya documentales ni nada, y de los otros tampoco, los que he citado pues son los que conozco. El caso es que, bueno, el hombre, al final, más feroces ellas para defenderse, cuando fueron a separar el ovillo, que los propios lobeznos, mordiendo, vamos que no, y en cuanto las soltabas, volvían a formar el ovillo con los lobos. Al final, con capas de estas que llevaban por ahí los de invierno, pues como haciendo un petate y con la cabeza afuera, pues consiguieron inmovilizar tanto a las dos fierecillas lobas como a las dos fierecillas, dicho con todo el cariño, humanas. Y las subió en el carro y se las llevó. Se fue de vuelta a su misión, que es Midnapo, estaba distante. Tardó pues 75 millas, tardó bastantes días. Pero antes de eso, las dejó, tenía que seguir haciendo gestiones, era un misionero, se relacionaba con muchísima gente. Tenía una semana más de gestiones, de modo que antes de volver a la misión, las dejó en la aldea a cargo de una que conocía allí. Y las metieron en una especie de corral detrás de la casa, que no se podían escapar, les dieron comida, agua, etc. Y el hombre se fue. Pero cuando volvió, la aldea estaba vacía. Se habían largado todos del susto que tenían, y aquellas estaban casi pues desfallecidas, ya no tenían agua. En fin, pues se habían largado. Seguramente en cuanto él se fue, sí, te la cuido, en cuanto él se fue, allí no quedaba nadie. Bueno, al final se las llevó a la misión. Y pues dos personajes incluso más sorprendentes que Víctor, el que hemos visto hace un momento. Tenían el cuerpo cubierto de llagas, de rodillas,
también las palmas de las manos, aunque las heridas en un mes aproximadamente sanaron. Las heridas que más tenían era aquí, la articulación de la muñeca, que es donde se apoyan también los cánidos. Bueno, todo esto se sabe porque el reverendo Singh, era un matrimonio, él y su mujer redactaron una especie de diario. Y en 1935, pasa que este es el reverendo, este es el Bindapur, el centro, hoy es un supercentro y allí se atiende a mucha gente, pobres y escuelas y de todo. Pero en 1937 un tal Singh fue el que publicó los diarios, oyó hablar de ellos, los compró, aunque nunca conoció al reverendo, a la mujer sí, la conoció después, y se editaron, es decir, los diarios de este personaje están editados por dos autores, el propio que los compró y él lo puso de coautor, y además incluyó en el libro, en la publicación, opiniones de la época, de académicos y profesores universitarios de la India, que allí ha habido muchos casos de estos. Si no tan dramáticos como este, menos, pero cada dos, bueno, y los que han ocurrido que no nos hemos enterado. Y niños que se han abandonado, han sido abandonados y han muerto y tampoco nos hemos enterado. Esto habrá ocurrido, pues seguro que toda la vida. En cualquier caso, estos dos personajes, nada, completamente insociables, no se dejaban atrapar, era muy difícil, corrían como ardillas, decían. A uno de los niños del orfanato, que había muchos allí, huérfanos también, parecía que con él sí que se adaptaban un poco, incluso llegaron a pensar que estaban empezando a andar, porque no andaban, andaban a cuatro patas como los lobos. Igual, ahora pondré un corto. Hasta que un día parece que fue atacado, fue mordido por ellas, bueno, desde entonces no se les acercó jamás. Se llamaba Benjamín, el pobrecillo, nunca, y se apartaba asustadísimo de ellas. Tenían una reserva extrema, siempre como Víctor, a lo suyo, no se relacionaba con las demás. En otra ocasión, que parece que también mordieron a otra niña, Rosa se llamaba, estuvieron casi 4 horas escondidas en silencio, sin decir nada, hasta que las encontraron. Masticaban como los lobos, separando, abriendo la boca cada vez, las dos mandíbulas. Se les daba poca carne para prevenir que, pues eso, la ferocidad o algo así. Podían estar sentadas sobre los cuartos traseros, los animales, pero no de pie. En los primeros tiempos no podían estar de pie. Una agudeza visual sorprendente, detectaban cualquier cosa en la oscuridad. Una agudeza olfativa sorprendente, a distancia, incluso a cientos de metros, olían carne y cualquier cosa. Si querían abrir una... caminar no podían, como los humanos, ya lo he dicho. Si querían abrir una puerta, en vez de abrirla, arañaban, como hacen los animales. Indicar el deseo, como hacen los perros, por ejemplo. Cuando no se les daba comida, la buscaban. En una ocasión, la mayor olió entrañas de pollo que habían tirado a 80 yardas, que se me olvidó mirar la correspondencia, no puedo precisar ahora cuánto es, pero creo que serán unos 100 metros, quizá, o quizá más. Comían y bebían como los lobos en el plato y en el suelo, las manos apoyadas a los lados. En alguna ocasión se la vio, aunque nunca se la vio cazar a esta, mientras que a Peter sí, el salvaje de Genove, comía pajarillos, los capturaba. Nunca se le vio, pero alguna ocasión sí que apareció con restos de, no se sabe si había cazado o algún resto que había encontrado. Cuando tenían hambre, lo que hacían era acercarse olfateando hasta la despensa, que estaba cerrada, claro. Vivían allí ya con ellos. Y se sentaban allí a esperar a que apareciese alguno a darles comida, exacta misma conducta que un lobo. Dormían acurrucadas una sobre la otra, nunca durmieron después de medianoche, igual que su familia original, los lobos viven de noche. Nunca mostraron signos de frío, no se acercaban al fuego, también temían las cerillas, a la luz del sol también, y igual que Víctor, hacían sus necesidades donde les placía, no aprendían eso. En cualquier caso, en 1921, un año después, poco después, la pequeña, bueno, enfermaron las dos, Amala, la más pequeña, tenía 2 años, 3, enfermó de disentería y murió. Murió y la otra, la más mayor, pues no daba crédito, intentaba despertarla, tocaba su cara, le entreabría los labios, también intentaba abrir sus ojos, hubo que apartarla a la fuerza, llorando. A la mayor, hablar no hablaba nada. Y estuvo casi 6 días sola en un rincón,
y después durante varios días se la veía continuamente que olfateaba por los lugares donde ella solía andar, por el patio, por los rincones, sus lugares habituales, y a la señora Singh, a la esposa del reverendo, la estuvo eludiendo durante semanas. Era la única que le dejaba acercarse porque las cuidaba un poco más, o le iban a pedir, pues cuando la regañaba a alguien, pues ellas iban a la mujer del reverendo, que era la que más la hacía esa función, ¿no? Pues durante semanas la eludió, salvo por la noche, alguna vez que iba a pedirle caricias a la cama. Eso fue después de la muerte de la pequeña. Y ahí, a partir de ese momento, intentaron enseñarle a andar y a manejar su cuerpo, pues a partir de que murió la pequeña, dijo, pues ahora vamos a... Porque antes eran inseparables, iba una y iba la otra, y eran como dos animales, dicho con todo el respeto, para que se entienda lo que estoy diciendo. Pues aquí tengo algunas fotos, no tiene, y también estas se pueden ver algunas por internet si no se mueve. Esta es la noticia. Y estas son fotos de ellas. Este caso también, según muchos, durante mucho tiempo se consideraba un hoax, es decir, un caso falso, leyendas, etcétera. Pero los videos están publicados y todos los que yo he consultado, los libros actuales, todos lo admiten. Aquí la vemos comiendo en un plato. Esta es la mayor. La pequeña, creo que no hay fotos. Bueno, puede que haya alguna, pero yo no he incluido ninguna hoy. Aquí la vemos arañando la puerta. En vez de elevarse y abrir. Porque, hombre, tú ves al humano que lo hace. Pero aquí la vemos caminando a cuatro patas. Este es el actual, o sea que hoy en día allí hay unas instalaciones importantes. Esto es Mindapur. Este es otro reverendo posterior, este era arzobispo, creo, años después, que sí que las visitó. No en estos años que estoy hablando, y ahora contaré algo más de cuando ya no vivía la pequeña. Hizo un par de visitas y sí que nos dejó datos de qué palabras había aprendido, cuáles no, ahora las comentaré en un momento. Y estas son más fotos aquí de pequeñas, cuando dormían acurrucadas, ya en el sitio original. Esto quiere representar algo así, ¿no? Pues un túmulo, dentro hay una cámara y esa era su casa. Aquí la vemos ya tiempo después de estar allí, creo que Amala ya ha muerto, cómo sigue pues con sus hábitos, no corrigió. Aquí la tenemos de pie, aquí con el reverendo. Esta es Kamala, la que sobrevivió. Y las diferencias, pues, mientras que Peter, el que hemos visto de Hanover, Víctor, el salvaje, y Caspar, todos rechazaban los alimentos cocinados, incluso Mamie Leblanc también, pues, cuando la metieron de monja, pues casi se enfermó, pues, estuvo muy malito, claro, no, su cuerpo seguramente no asimilaba aquello y lo pedía otra cosa. Y mientras estos que he citado antes sí que mostraban preferencias por la comida, esto sí, esto no, esto sí, esto no, estas no lo hicieron. Comían como un lobo, ya lo he dicho, sin manos, tanto como para enfermar, podían comer cantidades impresionantes. Adoraba la carne, Kamala, ella sí, mientras que Peter y Víctor, ¿no?, los salvajes de antes. A esta, ya lo he dicho, nunca se la vio matar, pero sí que si encontraba uno muerto, sí que se lo comía. Es decir, eso sí que se lo vio hacer. Cazar no se la vio, pero comer carroña o despojos, o si encontraba un animal muerto, se lo comía. Y en alguna ocasión espantó a buitres y a cuervos para comerse ella lo que se estaban logrando. Si encontraba un hueso, raía la carne que quedase. Sí que le gustaba el dulce, pero la sal nada. Y todavía en 1925 se orinaba donde quiera que fuera. No aprendió a hacerlo, es decir, no es que le hacía ascos al baño o al agua, pero no le gustaba. Es decir, no aprendió a usar el baño, pero sí aprendió a que orinar o hacer sus necesidades en el sitio equivocado era un motivo de castigo. Eso sí que lo aprendió. De modo que solo lo hacía si estaban presentes uno de los dos. Si estaba presente el reverendo, su mujer, entonces iba al baño. Pero si no, como siempre. Bueno, esta era una de las cosas que decían los antiguos, y hoy dicen que nos distinguen de las bestias, ¿no? Las bestias son, esto ya es terminología decimonónica, animales no dotados de razón, así hablábamos. Hoy sabemos que algunos animales, si no razón, como la que algunos humanos declaran, pues algo parecido tiene. En cualquier caso, por los datos que nos dejó el arzobispo después, pues sabemos que después de estar 5 años en el orfanato, después de 5 años en el orfanato, sabemos que la niña conocía los nombres, no los pronunciaba, pero los conocía, de todos los niños que había allí, que eran, creo que un centenar,
entendía también el concepto de color, también aprendió a distinguir su vaso del de los demás. Todas estas cosas que estoy citando son actualmente son métodos y actividades que se utilizan también en educación especial, como las de ITAR. En vocabulario, según nos informa el, es que no me acuerdo el nombre, el este arzobispo, manejaba 30, comprendía 30 palabras en inglés y en una jerga infantil, y también las pronunciaba con alguna dificultad, hacía una especie de mezcla de formas, se llama pidgin, creo que hablamos de eso en la última clase también. Pidgin es un idioma que se desarrolla entre hablantes no nativos. Por ejemplo, si ella sea francesa, ella es alemana, vosotros sois de Alicante, yo soy de, no sé dónde, de Sudáfrica, nos encontramos, ninguno hablamos el idioma del otro, pero algo, chapurreamos un poco de inglés. Hace una especie de, no es una lengua con declinaciones completas, etcétera, que se llaman pidgin. Es algo así, pero claro, muy simple, con 30 palabras apenas, que no, es decir, que no eran las 30 del inglés o las 30 del bengalí, sino que era una mezcla de un poco de inglés, un poco de bengalí y un poco de ese habla que usan los niños, que mezclan las cosas y se las inventan. 30 en la primera visita. Incluso en una ocasión, esto lo contaba la señora Singh, ahora eso les llamaba la atención, en una ocasión se resistía a salir sin su vestido, porque estas también se negaban, iban con el taparrabos que se veían las fotos, es lo más que consiguieron anudárselo bien para que no se lo quitaran, no se lo podían quitar. Pues en una ocasión sí que se negó a salir ella diciendo, repitiendo fok, 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 que viene a ser frock, que era vestido. Es decir, querían salir pero desnuda, y por una vez fue ella la que decía no, no, sin vestido no. El arzobispo, aquí está, Pakenham Walsh, dice que pronunciaba correctamente 30, estas 30 palabras como respuesta. Es decir, si tú le hacías una pregunta y esa palabra era la respuesta, entonces la pronunciaba, pero que en ninguna otra situación no se usaba que preguntar para nada, nunca, ni en ningún otro caso, mientras que sí que estaba atenta al siguiente dispositivo. Es decir, si para obtener su respuesta el arzobispo o quien fuera hablaba con la señora Singh y le iba, y la señora Singh iba, y, perdón, si para obtener sus respuestas la señora Singh iba presentándole alternativas, imaginemos a alguien que no entiende, ¿no? Pues tú le vas, pues a veces es esto lo que quieres o es lo otro, le vas presentando cosas, aunque no entienda lo que dices, pero tú vas cambiando la situación. Ahí sí decía el arzobispo que estaba muy atenta. Ella no las usaba, nunca podía utilizar, bastante bien pronunciadas, dice, pero solo como respuesta, utilizadas espontáneamente jamás. Ahora, si la situación implicaba que la señora Singh ofrecía alternativas, aunque no entendía lo que decía, estaba muy atenta, y cuando aparecía la alternativa correcta, entonces la indicaba. Bueno, sonreía ligeramente en estos últimos tiempos, en los últimos años, si se le dirigía la palabra. Si tú, aunque no entendía lo que decía, a mí me parecía que le hablabas a ella. Pero después, dices, esto es una descripción del arzobispo, el Pakenham, después pasaba inmediatamente a una expresión como de ausencia, no entiendo nada. Dos años después de esta visita, dice que volvió a visitarla y había aprendido bastantes palabras más, aunque no, nosotros los diarios directamente no los tenemos, tenemos los libros que estoy citando. Bueno, en cualquier caso, en esta segunda visita estaba interesado el arzobispo, les preguntaba a ellos, a reverendas, pues que tenía interés la jerarquía eclesiástica en saber si manifestaba humor, aunque no hablase, pesar, curiosidad y ese tipo de actitudes. Después de esta segunda visita, el arzobispo consiguió una invitación para ir a Nueva York y presentarla a la sociedad no tengo aquí, de psicología, pues igual que con King Kong, aunque eso es una película, ¿no? Todo se presentaba en Nueva York, cualquier nuevo descubrimiento, consiguió los gastos, los billetes y todo, pero el reverendo se negó porque había enfermado y en efecto, unos meses después, pues Kamala también murió y nunca llegó a ser presentada en Nueva York. El médico, los certificados de defunción constan, existen, bueno, hay muchos documentos que están publicados con los diarios, el mismo médico que certificó la muerte de Amala, de la pequeña, pues certificó también el de la segunda. Bien, pues ellas sí son dos niñas lobo, Víctor no se sabe, Mimi LeBlanc no, porque de hecho se defendía de ellos, Peter de Hanover no se sabe,
Kaspar Hauser claramente no, era un deprivación sensorial, aislamiento, los propios familiares. Y después hay una serie de casos durante el siglo XX que yo solamente los voy a mostrar. Ah, me quedaban algunas, bueno, aquí se la ve como intentando caminar. Solamente los voy a mostrar algunos y no vamos a dar detalle de nada en internet, pues ahí sí que aparecerán algunas cosas más. He hecho en total, pues eso, informados se pueden encontrar más, pero veraces, con visos de ser verosímiles, una cincuentena, medio centenar escaso. Pero tengo aquí de todo. Tengo al menos 20 niños lobo de la India, muchos. Niños mono, tengo una docena. Niños oso, 6 o 7, de la zona de Eslovaquia, 2 de la India, 1 de Turquía, de Dinamarca, aunque algunos son de los siglos XVIII y XVII los informes, otros son mucho más recientes. También tengo niños pájaro, ahora veremos un par por encima, estos son muy recientes. Esto, creo en el alma, pero algo se me cae dentro cuando veo un caso de estos, claro, que su propio padre, su propia madre lo tiene ahí en un cuarto encerrado con los pájaros. Esto es un caso, ahora lo veremos, ya no lo diré, lo llaman Bird Boy, cuando lo encontraron, esto es hace menos de 10 años. Cuando lo encontraron, claro, el niño no hablaba, solo hacía chirp chirp como los pájaros, silbaba, hacía cositas, y nunca le había faltado nada, o sea, no estaba deprivado de... La madre lo había alimentado, pero nunca había salido de la pajarera. Esto es un caso muy reciente. Es decir, pues se pone uno mal, ¿no? Hablando de estas cosas. Mientras que cuando hablé de los castrati, conseguí salir del paso. Es el vídeo más visto que tengo en YouTube. Me imagino que por eso. Y nos reíamos en el Hotel de Valencia, en la clase, la gente también. Lo pasamos bien, parece que he tenido éxito. Pues aquí me pasa exactamente lo contrario. Intento quitarle hierro al asunto, intento bromear, pero no me sale. Aquí vemos algunos. Voy a mostrar dos minutos de este caso. Ella es Oksana Malaya en Ucrania. Este sí que hay vídeos en YouTube. Igual, los servicios sociales la encontraron. Sus padres vivían en una especie de casa en el campo allí. Y allí estaba con los perros. Allí estaba, desde pequeña. Caminaba como un perro, comía como... Ella se ha recuperado en cierta medida. Ahora, va a aprender, no tiene problemas muy importantes. Pero en fin, está integrada en una granja. Y camina de pie y viste, esta se la puede ver, la voy a poner en un momentillo, muy rápido. Bien, por más por tiempo que por otra cosa, intentaré avanzar. Esto es minúscula, F5. Estamos acabando, solamente se trata de ver unos cuantos. Él, por ejemplo, es Axel Rivas. A él se le encontró en Chile. También, estos son niños perro, no niños lobo, sino niños perro. A este también, este se le encontró en Rusia, por las calles callejeras. Ya se le veía durante mucho tiempo una bandada de perros callejeros, un niño de 4 o 5 años. Hasta que al final pues les costó bastante atraparlo. Al final lo atraparon los servicios. Esto salió en las noticias, Rusia, sí, hace 15 años. Todos estos sí que se pueden rastrear. Ella no es, ¿eh? Estaba aquí por otra cosa. Esto es una condición que se llama hirsutismo. Gente con las señoras peludas del circo y los hombres peludos. No pasa nada, no tiene nada que ver con esto. Pero como parecen lobos, pues ayudaba a ver la cosa. Ella es otra, parece que es la niña... llama de los Andes, las llamas son estos animales tipo... Y hay algunos más, pero claro, no nos podemos parar en todos. Aquí hay otro más famoso, este es del siglo, mitad del siglo XIX, como Kaspar Hauser. Parece ser que esto es en Texas, que también hubo durante un tiempo una niña, este caso sí que se escribió, se intentó documentar, parece que también es verídico. Este es el río ese mismo, que no es inventado, aunque ella no es, le ha puesto ahí de... para rellenar.
o incluso Marcos Rodríguez. Este señor es, han hecho películas, Entre Lobos se llama, en España. Voy a poner un trocillo. Lo mismo, su padre le maltrataba y era pastor. Esto era, no recuerdo la provincia, si por Badajoz o por ahí, España, todo fue en Badajoz, España. Y pues el hombre al final se escapó y parece que cuando se metió a dormir, cuando se despertó, tenía la loba enfrente, el niño. Y dice que se asustó, cuenta, se asustó, pero luego en un momento parece que la loba tomó una decisión, le echó un trozo de carne y a partir de entonces lo cuidó. Bueno, en este caso, este señor vive y ha grabado el documental. Está filmado, podéis ver el documental. Marcos, los lobos se lo comen a lametazos y a besos. Esa misma familia, han ido allí, los han filmado. Hay una película y un documental reciente, se puede, Entre Lobos, sí. Un caso reciente, vivo. Marcos, esto, mayúscula, 5. Marcos Rodríguez, bueno, aquí se ven estas fotos igual, están encantados cuando lo ven. Bueno, es de su familia. Dice que al final, ya cuando lo encontró la Guardia Civil, al cabo de mucho tiempo, lo llevaron a ver a su padre, a su antiguo padre y todo. Y el otro lo único que le recriminó es haber perdido la chaqueta. Bueno, ahí está Marcos. Y aquí solamente ilustrarlos muy corriendo, muy deprisa, algunos de estos niños mono, los conocidos, los que se tienen noticias son del siglo XX, más cercanos a nosotros. Esto es una ilustración. Este es el primero, Robert murió, Robert murió en el 2005. Este fue ayudado o mantenido durante un cierto tiempo por chimpancés, pero este es John Sebunya. Este fue alimentado y ayudado por totas. Los totas son cercopitecos, unos monos verdes de los que, no sé si alguna estética llegué a hablar, estos manejan, tienen 32 tipos de llamadas. Sí, yo creo que sí que decíamos eso hace años, pero no sea, no es que hablen, pero bueno, para decir un águila no es un leopardo, ni es una serpiente, ni está con 32 tipos esos. En este caso chimpancés, en este caso monos totas, cercopitecos. Los tenía. Y aquí tenemos unos más, incluso hay uno por gibones, ahora vuelvo atrás, que es este. Ahora, bueno, Robert que murió, John Sebunya creo que vive. John Sebunya también le hicieron escáneres y tenía una lesión en el área de Broca. Un trauma probablemente de pequeño también. Pero ¿sabe? Está recuperado, habla, va a la escuela, en fin. Él no, él es Robert, murió. De Sebunya sí que se pueden ver cosas en YouTube. Y aquí simplemente era por listarnos a la vista y no pararme mucho más. Todos estos son conocidos desde los años 30, ese también. Y claro, otra cosa es que haya datos concretos de todo, pues eso lo metes a escarbar, habrá gente que los haya estudiado. Pero estos no son, son todos reales. Bueno, dice que le llevaban el agua, aunque el investigador que sale en el documental lo pone en duda, que estos, los cercopitecos, le llevaban el agua, era un crío, un bebé, no, un bebé, un poco más, con una hoja así tipo cucurucho. Esto lo pone en duda, Candla, pero en fin, yo no sé, ya. Como el año que viene habrá más ocasión, no sé si me dejarán volver con tanto mono y con tanto bicho ahora cuando se enteren, pero ya veremos. Si no es aquí, será en otro lugar. Este, en cambio, fue robado por babuinos. Era un bebé, en efecto, y parece ser que, pues no sé, quizá una babuina que quedó sin, no lo sé, todavía no puedo dar más detalles. Es de National Geographic, como se ve. Estamos manejando fuentes que no de carchojo. Hemos currado bastante. Este es el niño babuino que no tengo el nombre. El nombre es lo único que no tengo.
fotos auténticas de él. Él es Raymond Dart. Raymond Dart ya murió, que es uno de los padres de antropología, uno de los descubridores de Australopithecus, muy amigo de Leakey y de todos aquellos, algunos personajes veíamos, y ella es Lucy. El Australopithecus es la fémina famosa. Solo para recordar, no es que tenga que ver una cosa con la otra, sino que el caso de este personaje fue estudiado directamente por el mismísimo Raymond. Bueno, esto ya saben de qué va, ¿no? Los bípedos, la media perilla. Y estamos cerrando. Incluso en el siglo XVII, en 1600, Lucilio Vanini, que es este personaje, un humanista, un ilustrado, como vicentino, como tantísimos, pues también habló de estas cosas. Estudió derecho, fue sacerdote, medicina, astronomía, pero era también anticristiano. Y este es el que dijo primera vez eso, que veníamos de los monos, pero antes de los negros, es decir, que los monos había intentos que hacían los hombres. Fue un personaje muy importante y ya citó a algunos niños oso, y por eso está aquí Yogi, no iba a poner un oso, digo, ya para acabar voy a poner todos. Los casos que él estaba citando eran casos de su propio tiempo, que habían sido informados, un tal Joseph en Lituania en 1660, otro en 1694, y esos casos se estaba refiriendo. Bueno, al final también fue perseguido, no sé si por hereje o por qué, o por tener malos enemigos. Le cortaron la lengua y acabó quemado por la Inquisición. Pero vaya desde aquí nuestro homenaje. Niños oso, niños gacela, estos sí, parece que son OAX. Hay tres casos informados, uno en Siria, uno en Marruecos, de los años 60. Incluso uno de ellos ha sido entrevistado por uno de estos autores y ha admitido que escribió... Lo que escribió se lo inventó, que era una leyenda de por ahí. Estos yo no puedo, no podemos dar razón. Hay tres informados, pero probablemente son falsos. Y para cerrar, ahora ya sin niños, pues intentar cerrar el paquete. Es una estatua que le han dedicado a Bird Boy, al que he citado antes, al niño este, que es este. Fue encontrado en 2008. Por una trabajadora social, su madre no le maltrató, no le pegó, no le privó de comida. Lo encontraron a los 7 años, lo único que hizo fue no hablar con él. Lo tenía allí, tenía un aviario y allí estaba el niño, es un caso pues lamentable. Ella es la famosa Genny, que este también hay documentales, es un caso muy famoso de privación, la tenía unas condiciones lamentables. Los padres, claro, son los que tenían que haber estado encerrados en la institución, pero mucho tiempo antes. No aprendió tampoco el lenguaje, se esforzaron muchísimo, incluso sufrió abusos, había mejorado, había empezado a recuperar ciertas cosas, aprendió, y en una de las instituciones por las que pasó, pues sufrió abusos por parte de algún otro chalao y volvió a empeorar y no tengo más noticias de ella, pero este es un caso sobre el que no falta información. Hay una película también, tú te creas Genie, y en YouTube se puede ver, en castellano se puede leer. Él es Bird Boy, ya lo hemos dicho. Ella es otra de los del siglo XVII, que ahora nos vamos a olvidar, también de privada, aislada. Y ella es Rochon Nguyen, es un caso sobre el que algunos han puesto dudas. Esta escena es de cuarto milenio. Lo llevó Iker hace un tiempo. Yo lo he capturado de otra parte, ¿no? Pero bien, ¿verdad? Ella desapareció también de joven en Birmania, en la India, por ahí, en Camboya. Y apareció al cabo de 8 años otra vez, es que allí viven en la selva. Pero no está claro cómo sobrevivió. Algunos dicen que el caso no es real y parece que volvió a escapar. Y él es Héctor Rifa, que es un profesor, creo que de la Universidad de Oviedo. Y su tesis y su trabajo va de estas cosas y se fue a buscarla, a estudiar el caso. En fin. Si se teclea Héctor Rifa y se busca Rochon, pues también se pueden averiguar más cosas. Este es el... Si quieren tomar nota, Genny, la niña salvaje, ahí está traducido. Como se ve, el subtítulo es La ventana crítica, el periodo crítico con el que hemos empezado la clase. Y estos son por los experimentos de deprivación sensorial que se hicieron con monitos. Ya antes de 1900, este es el primero que empezó a hacer estas cosas, y este es su sucesor, más próximo a nosotros. Tú privas a un monito de su madre, le pones cualquier cosa que pongas allí. Ponían un trapo, un trozo de madera con un trozo de saco y un gorrito así, un huevo que parece cualquier cosa. Esto se llama teoría de la impronta. Los patitos, cuando salen del huevo, lo primero que ven, perdidos y muchas aves, eso es su madre.
Bueno, que tú, por eso siguen a los niños y los pollitos igual. Esto ya lo demostró Conrad Lorenz a mitad del siglo pasado. Pero cualquier experimento tipo Kaspar Hauser pues está abocado a crear problemas muy severos, porque esto no es lo normal. Lo normal es que lo primero que tú ves cuando ves los ojos, seas lo que seas, eso es tu madre, eso es lo que se supone que tú eres y lo que quien se supone que te va a ayudar. Pero ellos comenzaron con este tipo de experimentos. Aquí sí que se puede hacer el experimento prohibido y por eso están aquí. Ellos, en cambio, son el caso inverso, madres de especies que adoptan otras criaturas. Por ejemplo, esta es una leona que adoptó una gacela de estas, un venadillo. Hay muchos casos. Parece que hay una especie de ventana, no sé si decir ventana o qué, que es durante el tiempo del parto, no dura mucho, un día o dos, en los que si una hembra, una fémina, ha dado a luz y ve una criatura de otra especie así, aunque sea una especie enfrentada o predadora, no la mata, incluso la protege de sus compañeros. Él es Simba, es un niño no exactamente como estos, pero bastante deprivado, que Jesús Calleja, un explorador y un aventurero, encontró también por la India, no recuerdo dónde era, en Nepal, y bueno, dejó, pagó, le buscó una casa, una familia, lo adoptó, ya, aunque no está con él, pero lo sostiene y lo mantiene, y se ha recuperado bastante también. Andaba pues por allí vagando por los montes, nadie se ocupaba de él con los animales, hasta que Jesús Calleja lo... Y este es un caso famoso que ocurrió hace poco, donde una gorila, no recuerdo si es gorila hembra o más, también está en YouTube, se puede ver, pues cayó un niño humano en el foso de los gorilas, y bueno, todo el mundo se echaba a lo va a destrozar, pero no, el animal fue, lo cogió, lo apartó, lo protegió del resto de... Porque que tú entres en la zona de un animal enjaulado, eso es. Y esperó ahí pacientemente a que llegaran los cuidadores del zoo, y ahí les entregó al humano. Pues con esto y un 8 acabamos. Un placer. El año que viene volveremos con más historias, como el de Porky and Bess. Este ya lo he dicho en otras, ya se sabe lo que es. Mi amigo Ignacio Mayallo, un gran dibujante zaragozano. Un primate que se quita la piel de humano y debajo pues está el humano ancestral. Pues con esto lo dejamos. Nos vemos en YouTube. Gracias.